Buenas tardes, señorías, señoras senadoras, señores senadores, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Comparece la, la vicepresidenta, pero antes de nada queríamos hacer un homenaje a las víctimas a las personas que han fallecido víctima de Calviño Santa María para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Eh, comparece a petición generales del Ministerio, que es tradicional al inicio de la legislatura, tenía que haberse celebrado hace prácticamente dos meses. El estallido de la pandemia del coronavirus, que ha alterado de forma tan profunda todos los aspectos de nuestras vidas, pues también ha provocado que el Gobierno no pudiera informar a la Cámara Alta de sus planes para la legislatura hasta cuatro meses después de la toma de posesión. Es una anomalía que, evidentemente, lamento, no solo por el retraso, sino también porque el contenido de mi intervención eh, tendrá que ser necesariamente muy distinto del que me habría gustado plantearles. En cualquier caso Espero que las circunstancias excepcionales que vivimos se normalicen cuanto antes y que podamos retomar eh, la actividad eh, política y parlamentaria normal para poder, entre todos, llevar adelante los planes que queremos para nuestro país. Antes de entrar en materia, me gustaría aprovechar para enviar un mensaje de aliento, de solidaridad y de cariño a todas las personas que están luchando contra la enfermedad a sus familias y amigos y, muy especialmente, a aquellos que han perdido a un ser querido durante las últimas semanas. Y también quiero aprovechar, como hago siempre que tengo ocasión de intervenir en público, para expresar públicamente el agradecimiento del Gobierno en representación de toda la sociedad hacia el personal sanitario, hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, todos los trabajadores, todas las empresas que, con su esfuerzo y dedicación, están consiguiendo que el país no se pare, que tengamos garantizado el abastecimiento de nuestros supermercados, de nuestras farmacias, los de actividades esenciales, todos los que están consiguiendo que dentro de estos tiempos extraordinarios que nos to toca vivir podamos hacerlo con el máximo de normalidad y de tranquilidad. Y especialmente a los que, ahora que la mitad del país ha entrado en la fase 1 de la transición, de la desescalada de la situación de, de confinamiento y la transición hacia la nueva normalidad, todos aquellos que están permitiendo que se recuperen lo antes posible el resto de actividades económicas. Paso a explicar brevemente el contexto internacional en el que nos movemos en la actualidad. Como todos ustedes saben, el inicio del año 2020 fue, en cierto sentido, una prolongación del año 2019, marcado por algunas incertidumbres importantes asociadas a fenómenos como las tensiones comerciales, el Brexit. Sin embargo, a pesar de estas incertidumbres, las previsiones de los organismos internacionales a mediados de febrero apuntaban a una cierta estabilización de la economía mundial en el año 2020, hasta que llegó. Eh, el, el estallido de la emergencia sanitaria provocada por el virus por el COVID-19. Los primeros casos en China eh, tuvieron un primer impacto económico a través de las cadenas de valor globales, a resultas de la reducción de plantillas de producción de un centro logístico muy importante a nivel mundial. En aquel momento parecía que la enfermedad estaba circunscrita al gigante asiático y, por eso, el impacto económico se dejó notar, sobre todo en la economía china, con el punto álgido en el mes de febrero. Posteriormente, con la expansión de la pandemia, las dificultades en las cadenas de suministro se acentuaron y, sobre todo, empezó a verse afectada la demanda de exportaciones, sobre todo en el sector turístico. Lo mismo sucedió con las decisiones de inversión de los agentes internacionales que se fueron ralentizando en un entorno de elevadísima incertidumbre. Los efectos negativos se hicieron patentes en Europa a partir de la segunda mitad de marzo, cuando entraron en vigor las medidas de confinamiento y de distanciamiento social de la mayoría de países, entre ellos el nuestro. Estas medidas, que han mostrado su eficacia para salvar vidas humanas, para preservar nuestros sistemas de salud pública, para proteger a los ciudadanos del contagio de una enfermedad para la que por el momento no existen ni curas totalmente eficaces ni una vacuna, estas medidas están provocando también una perturbación inédita de la demanda y de la oferta para la economía internacional en su conjunto y para la europea y la española en particular. Todos los gobiernos y organismos internacionales estamos haciendo todo lo posible para que el impacto de este shock, aunque intenso, sea lo más limitado en el tiempo posible. Según los indicadores adelantados, el impacto a corto plazo está siendo mayor que en la crisis financiera de 2008-2009, con una paralización de importantes sectores de la actividad productiva y un profundo shock de la demanda global. Así las cosas, y teniendo en cuenta la enorme incertidumbre en la que nos movemos y la dificultad para hacer previsiones económicas, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea apuntan a una brusca contracción de entre el 3 y el 3,5 del PIB global en 2020. En cuanto a la zona euro, el Banco Central Europeo estima una caída que podría estar entre el 5 y el 12 El margen de estas estimaciones ya nos da una idea de la enorme incertidumbre en la que se está articulando nuestra política económica en este momento. Esto está en línea con él, la caída del 7,5% que estima el Fondo Monetario Internacional, el 7,7% que acaba de publicar la Comisión Europea. Es decir, que estamos en un escenario marcado por una contracción económica de una intensidad no vista en tiempos de paz. En el lado positivo, todas las previsiones apuntan a que la recuperación Comenzaría en la segunda mitad de este año y se consolidaría en 2021 con un crecimiento global de entre el 5 y el 6 básicamente alineado con la previsión para la zona euro. ¿Y en qué circunstancias llega España a, eh, o se, se encuentra España en este contexto internacional? A lo largo de estos últimos años, la economía de nuestro país ha venido creciendo a un ritmo notable por encima de la media de la zona euro y la de los grandes países de nuestro entorno, lo que nos habría permitido recuperar el terreno per perdido durante la crisis financiera. En la presentación que he traído hoy eh, para acompañar esta, esta comparecencia, se ve que incluso en el contexto de moderación global en el que nos encontrábamos a principios de este ejercicio, España estaba capeando mejor que otros países el complejo entorno internacional. Y todas las previsiones apuntaban a la continuación de la fase expansiva durante los próximos años, con tasas de crecimiento progresivamente más moderadas que en años anteriores, que convergerían hacia nuestra tasa de crecimiento potencial o de largo plazo. Además, el crecimiento de nuestro país estaba siendo más equilibrado, más sostenible que en otras fases expansivas de nuestro pasado, lo que se reflejaba en indicadores como el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente, sostenido durante varios ejercicios eh, seguidos, algo insólito en nuestra historia. Así estábamos en el momento en que llegó el shock inesperado del COVID-19, que ha modificado radicalmente el escenario en el que nos movemos. En palabras de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de la semana pasada, la pandemia ha quebrado de forma brusca la pauta de crecimiento que venía mostrando la economía española en los últimos años. Aunque algunos sectores, como el turístico, se vieron afectados por diversas vías ya en un primer momento, el grueso del daño social y económico de la pandemia afectó al conjunto de la economía a partir de la segunda quincena del mes de marzo, como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas para frenar el contagio, para tratar de frenar la enfermedad. Según el dato de avance de la Contabilidad Nacional Trimestral del primer trimestre de este año, eh, avanzado por el INE recientemente, el producto interior bruto cayó un 5,2 entre enero y marzo con respecto al trimestre anterior. Se trata de la mayor caída trimestral de la serie histórica, eh, como se observa claramente en la diapositiva que tienen ante ustedes, una caída mucho más profunda que la de la crisis anterior de 2008. En cuanto al mercado laboral, la encuesta de población activa del primer trimestre también refleja una caída de la ocupación, con particular incidencia en los empleos temporales, y estas cifras se han visto actualizadas y acompañadas por los datos de paro registrado y afiliaciones del mes de abril, que arrojan un incremento de los inscritos en el Servicio Público de Empleo de casi 283.000 personas, con lo que los demandantes de empleo superan los 3,8 millones de ciudadanos. Y por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en el último día de abril fue de casi 18,4 millones de personas, lo que supone 49.000 afiliados menos que el primer día del mes. Es una caída importante, pero que contrasta con el retroceso de casi 834.000 afiliados que tuvo lugar a lo largo del mes de marzo, lo que apuntaría a que empieza a haber una cierta estabilización en el mercado de trabajo. Se trata como decía, de datos muy importantes, pero lo cierto es que, como ven sus señorías en la diapositiva que tienen delante, eh, lo cierto es que el ajuste del empleo, tanto en términos de caída de la ocupación como de aumento del paro, está siendo muy inferior al que ha tenido lugar en otras crisis anteriores, como por ejemplo la de 2008 y 2009, a pesar de que la contracción del Producto Interior Bruto en este momento es mucho más acusada que entonces. Y esto se debe. En parte, en gran parte, a las medidas de flexibilización y de apoyo al tejido productivo y al empleo que hemos venido adoptando desde el primer momento. Porque si la reacción que hemos tenido como sociedad en el plano sanitario, ha estado alineada con la de los países de nuestro entorno, tomando las medidas eh, con agilidad que nos recomendaban las autoridades sanitarias eh, nacionales, los organismos internacionales, siendo todo lo determinados y contundentes que exigían las circunstancias para poder hacer frente con decisión a, a la crisis sanitaria. Igualmente, desde el primer momento hemos tenido claro que debíamos solventar de forma eficaz y determinada la situación desde el punto de vista Económico y social, para tratar de paliar los efectos inevitables, para tratar de mitigar el daño. Solventar esta crisis de forma eficaz significa no solo frenar los contagios y reforzar nuestro sistema de salud, sino también proteger nuestro sistema productivo y nuestros empleos y garantizar que nadie se queda atrás. En este contexto, las estimaciones y medidas contenidas en el programa de estabilidad que enviamos hace quince días a la Comisión Europea están naturalmente marcadas por la situación de incertidumbre y el enorme impacto de la pandemia. Con todos estos condicionantes, sobre la base de la información disponible, sobre la base del plan de desescalada que hemos puesto en marcha, nuestra estimación es que el impacto macroeconómico del COVID-19 tenga una forma de V asimétrica con una pendiente negativa muy pronunciada en este segundo trimestre del año, que refleja una caída muy intensa de la actividad económica, y una pendiente positiva más suave durante la segunda mitad del año, reflejo de una recuperación gradual que irá progresando hasta alcanzar una fuerte tasa de crecimiento en 2021. Estas cifras se concretan en una contracción del Producto Interior Bruto del 9,2% en 2020 y una recuperación del 6,8% en 2021. Se trata de unas estimaciones prudentes que están alineadas con las de los organismos nacionales e internacionales que están publicando previsiones. Por ejemplo, hace una semana la Comisión Europea publicó sus previsiones de primavera, que están muy alineadas con las nuestras, eh, previendo una caída ligeramente mayor en 2020, pero una recuperación también más intensa del 7% en 2021. Nuestras previsiones también están alineadas con lo que se prevé que vaya a suceder en el resto de países de nuestro entorno, afectados igualmente por esta pandemia. Las previsiones de todos los organismos con respecto al resto del mundo prevén una caída muy intensa de la actividad en 2020 y una recuperación también muy intensa en 2021. En nuestro caso, la demanda interna, sobre todo el consumo privado, marcan el retroceso en 2020 y también será la demanda interna la que marque el impulso de nuestra economía a partir de la segunda mitad del año y el crecimiento económico en el año próximo. El sector exterior se verá particularmente afectado por el impacto del COVID sobre el turismo, pero prevemos una progresiva recuperación conforme se levanten los cierres de fronteras y se reactiven las economías de nuestros socios comerciales. Evidentemente, esta situación macroeconómica y el modo en que se comporte la economía durante la recuperación condicionará, en gran medida, la agenda del Gobierno, nuestra agenda para la legislatura. Pero las líneas generales con las que trabajamos son muy claras en el corto plazo, se trata de seguir actuando en el ámbito sanitario para mantener a raya el virus, porque sin salud no hay economía, es una premisa básica en la que supongo que todos estamos de acuerdo. Pero también tenemos que seguir adoptando medidas eficaces para amortiguar el impacto económico y social de la pandemia, apoyando a los trabajadores y a las empresas, a las familias, para preservar el tejido productivo y las rentas familiares en las mejores condiciones, para tener una base sólida sobre la que afrontar la recuperación. Hay que evitar que se creen bolsas de pobreza estructurales, que se destruya empleo, que se cierren negocios perfectamente solventes. Estas son las prioridades absolutas para nuestro Gobierno. Y en el medio plazo, tenemos que construir alrededor de la unidad de las administraciones públicas, de los agentes sociales, de los partidos políticos, de la sociedad en general, un gran pacto de reconstrucción social y económica para nuestro país, en el que se plasmarán las prioridades que nos habíamos marcado para la legislatura y que no vamos a abandonar a resultados de esta situación excepcional. Más bien al contrario. Hemos de aprovechar esta crisis como revulsivo para hacer frente a los desafíos que teníamos pendientes y hacer de la necesidad virtud dirigiendo el imprescindible esfuerzo para relanzar la economía a poner nuestro país en el rumbo correcto para las próximas décadas, para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo. Con respecto al corto plazo, desde el primer momento, el Gobierno ha venido eh, acompañando cada acción en el plano sanitario de paquetes de medidas económicas y sociales para minimizar el impacto negativo de la pandemia. En el plano sanitario, eh, no tengo que explicar el notable refuerzo que hemos abordado del Sistema Nacional de Salud con múltiples iniciativas, la última, la creación de un fondo especial no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas para que ningún territorio de nuestro país esté en desventaja en la salida de esta crisis, para que todos los ciudadanos estén en igualdad de condiciones. En cuanto a la protección de la economía y la sociedad, voy a detenerme únicamente en tres elementos especialmente relevantes desde el punto de vista macroeconómico, ya que mencionar todas las medidas haría eh, mi intervención hoy aquí eh, muy larga. Antes de pasar a las medidas económicas y sociales, sí constatar que la respuesta que hemos dado en el plano sanitario ha conseguido controlar la expansión del virus, reducir la incidencia de la enfermedad en nuestro país y, por tanto, minimizar el riesgo de un desbordamiento de nuestros sistemas sanitarios. Pasando a las medidas de corte económico y social, un primer capítulo de medidas se han orientado a la liquidez. Hemos He eh, orientado un gran esfuerzo a garantizar los flujos de liquidez del conjunto de la economía para que ella siga funcionando. ¿no? Eh, comenzamos desde el primer momento reforzando la línea de créditos que habíamos habilitado para la crisis de Thomas Cook para que la financiación llegase al sector turístico inmediatamente es una línea que ya se ha dispuesto plenamente. Y hemos seguido avanzando en esta línea con muchas otras eh, acciones para que las empresas puedan seguir funcionando moratorias de impuestos y cotizaciones sociales, facilidades para el pago de arrendamientos, moratorias hipotecarias. En términos de volumen, la medida que destaca es, sin duda, la línea de hasta 100.000 millones de euros en avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial para garantizar la financiación a las empresas y mantener los flujos de liquidez en la economía. Como saben, Hemos activado ya tres tramos de esta línea de avales por un total de 64.500 millones de euros. De ellos, 40.000 millones están reservados para créditos a pymes y autónomos, otros 20.000 millones para créditos a grandes empresas, otros 4.000 millones más para avalar nuevas emisiones de pagarés en el mercado alternativo de renta fija y 500 millones para reforzar el reaval que la Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA, brinda a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas. El objetivo es que la liquidez llegue a todo el tejido productivo en todo el territorio nacional. Como saben bien sus señorías, en las condiciones de estos avales se aclara que los fondos no podrán ir a empresas con sede en paraísos fiscales, tampoco ser utilizados para repartir dividendos y, además, las entidades financieras no podrán cargar ningún coste o gasto sobre los importes no dispuestos por los clientes. Con datos de este mismo miércoles, el ICO ha registrado ya más de 371.000 operaciones por un monto total de casi 36.300 millones de euros avalados que han permitido movilizar 41.751 millones, millones de euros de financiación que está llegando al tejido productivo. El 98% de estas operaciones son créditos para pymes y autónomos y en el 95% de los casos se trata de crédito nuevo con lo que se está eh, consiguiendo mantener esos flujos de liquidez de la economía. Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el mayor porcentaje, pero hay operaciones en todas las comunidades y ciudades autónomas, un punto importante en esta sede del Senado. Y en cuanto a los sectores, el turismo, el ocio y la cultura son los que más peso tienen en, tanto en operaciones como en eh, cantidades avaladas, aunque también destaca eh, la intensidad en el uso de esta línea por parte de la construcción, las infraestructuras, el comercio minorista y mayorista y los servicios empresariales, profesionales y administrativos. Además de la liquidez, un segundo grupo de medidas han estado dirigidas a proteger por todos los medios el empleo para evitar una destrucción de puestos de trabajo que pudiera conllevar heridas más profundas y difíciles de restañar cuando esta situación transitoria pase, como ha ocurrido en nuestro país en todas las crisis anteriores. Ya hemos visto las consecuencias de afrontar una destrucción de empleo tan voraz como la de la pasada crisis, que una década más tarde todavía no había sido recuperada totalmente. Por eso, esta vez, el Gobierno tuvo como prioridad preservar el tejido productivo y el empleo, y por eso, desde el primer momento, comenzamos a trabajar en coordinación con los agentes sociales, con los que estamos teniendo una excelente interlocución, que quiero reconocer públicamente y fruto de esta buena comunicación, es que desde el primer momento contamos con un sistema flexible y con un, un apoyo público muy amplio. Para los expedientes de regulación temporal de empleo, los ertes, de aquellas empresas que vieron sus negocios cerrados por las medidas de contención de la epidemia sanitaria, el uso de este instrumento que cubre a más de tres millones de trabajadores, más de 550.000 empresas, yo creo que es el mejor indicador de su éxito. También es un buen indicador, como le señalaba, señalaba anteriormente el hecho de que la caída de la ocupación haya sido, por el momento, muy inferior a la caída del PIB y muy inferior a la caída de la crisis anterior, a pesar de que el frenazo de la actividad está siendo mucho más intenso. De nuevo, el trabajo coordinado del Gobierno con los agentes sociales ha dado lugar a un acuerdo suscrito este mismo lunes para la extensión de los ERTES y del apoyo eh, público a los ERTES hasta el 30 de junio y la creación de una comisión tripartita para estudiar las situaciones específicas de los diferentes sectores. Es un acuerdo importante porque nos permite ir acomodando el régimen eh, de apoyo y la eh, articulación de estos ERTES a las distintas fases de la desescalada con el fin de no perder en las próximas semanas lo que hemos ganado durante las anteriores en términos de mantenimiento del empleo y protección del tejido empresarial. Como ya dije hace una semana en el Congreso, yo creo que entre todos tenemos que poner en valor este instrumento porque la sociedad española en su conjunto está invirtiendo muchos recursos y ello nos está permitiendo salvaguardar las rentas de millones de familias en unas situaciones muy difíciles y también reducir los gastos de eh, cientos de miles de autónomos y empresas. Y esta es una crisis excepcional que requiere medidas excepcionales, solidaridad, responsabilidad del conjunto de la sociedad y este tipo de medidas plasman precisamente esta solidaridad eh, colectiva. En tercer lugar, otro bloque de medidas muy relevante que hemos venido ampliando desde que se decretó el estado de alarma y casi en cada reunión del Consejo de Ministros es tejer una red de seguridad para los ciudadanos y los trabajadores, en particular los más vulnerables y con especial atención a los autónomos. Hablo de moratorias hipotecarias, moratorias en créditos al consumo, protección para la rescisión de todo tipo de contratos, prohibición de desahucios a personas vulnerables, prohibición del corte de suministros aquí hay que señalar sin duda la prestación extraordinaria de la que ya se han beneficiado millón trescientos autónomos que han visto su negocio cerrado o registrado importantes caídas de ingresos y que por primera vez en nuestra historia cuentan con una prestación compensatoria de esta pérdida de ingresos. Todas estas medidas dirigidas a proteger las rentas familiares tienen un impacto social importante, pero también macroeconómico, porque son la red para que tengamos una base de demanda que pueda eh, enfrentarse y activar la recuperación económica lo antes posible. Es decir, que hemos tomado medidas muy ambiciosas, medidas que el Gobierno ha propuesto, que el Congreso ha convalidado y que, entre todos, por tanto, estamos poniendo a disposición del conjunto de nuestra sociedad para afrontar lo mejor posible esta situación. Excepcional. Evidentemente, estas medidas tienen un impacto presupuestario importante, al que hay que sumar el impacto de los estabilizadores automáticos, es decir, la caída automática de ingresos derivada de la pérdida de actividad, el aumento automático de los gastos derivado del aumento del desempleo, y por eso estimamos que cerraremos 2020 con un nivel de déficit público superior al 10 del PIB. Una ratio de deuda pública sobre el PIB del 115,5 tal y como se recoge en el programa de estabilidad. Una de las prioridades de nuestro Gobierno es avanzar en la sostenibilidad financiera, en la sostenibilidad presupuestaria, con unos objetivos muy ambiciosos de reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB. Desde que llegamos al Gobierno habíamos conseguido avances muy importantes en este sentido, tal como demuestra el hecho de que cerrásemos el ejercicio pasado con una ratio del 95,5% del PIB de deuda pública después de lograr el mayor descenso de los últimos años. Y es evidente que este año no se puede mantener esta senda de consolidación fiscal, pero hay que ser conscientes de que la situación en la que nos encontramos y los esfuerzos para proteger el tejido productivo y las rentas familiares hay que hacerla ahora si queremos que sirvan al objetivo todas estas medidas de tener una recuperación más rápida y vigorosa en el corto plazo y poder también retomar en su momento la senda de consolidación fiscal que es un, sin duda es un objetivo que este gobierno un objetivo colectivo de nuestra sociedad que no podemos abandonar Así lo ven eh, todos los organismos internacionales, la necesidad de hacer ahora este esfuerzo fiscal, también los inversores, que entienden que es importante la acción decidida contra la pandemia en este momento. De hecho, los inversores confían en nuestro país, confían en nuestra economía y en nuestras acciones de política económica. El tesoro público se está financiando a unos costes relativamente reducidos, alineados con los que teníamos en la primera parte del año pasado con unos resultados muy notables en las últimas subastas, que han registrado demandas históricamente altas y caídas de tipos en algunas referencias. Además, un alto porcentaje de las emisiones se sigue colocando entre inversores no residentes, lo cual refleja esta confianza en nuestro país. Estas son las medidas que hemos venido adoptando y, tras estas semanas de hibernación económica, la favorable evolución de los indicadores sanitarios nos permiten poner en marcha el proceso de desescalada e ir avanzando con la máxima prudencia hacia la salida de esta situación excepcional. Y esto nos tiene que llevar a hablar de los planes para la reconstrucción de nuestra economía, que tienen que basarse, igual que lo ha hecho la lucha contra el virus, en la unidad, en el acuerdo, en el diálogo. La iniciativa ya ha partido del Gobierno con el plan para la transición hacia eh, una nueva normalidad, el plan de desescalada, con estas cuatro fases que estamos poniendo en marcha y que ya estamos viendo con más de la mitad de la población española ya en la fase uno de esta desescalada. Pero más allá de que vayamos progresivamente aterrizando en esta nueva normalidad desde el punto de vista sanitario, una nueva normalidad mientras no exista eh, un remedio eh, totalmente eficaz o una vacuna. Mientras que avanzamos, también tenemos que ver cómo vamos adaptando todos estos instrumentos para acompañar la reactivación de la economía, la progresiva apertura de aquellos sectores que todavía no estaban plenamente eh, operativos. Este es el contexto en el que hemos lanzado la propuesta de una comisión para la reconstrucción social y económica, que echó a andar eh, la semana pasada, que hoy ha tenido ya una definición más concreta del calendario de actuaciones. Pero, además de esta comisión en sede parlamentaria, es el trabajo que hacemos día tras día con los agentes sociales, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la sociedad en su conjunto, que tiene que implicarse para definir qué país queremos ser en las próximas décadas. Porque, como les decía antes. La emergencia sanitaria, económica y social no puede eh, ocultar, porque no hace desaparecer, la necesidad de perseguir los objetivos que nos habíamos marcado, de hacer frente a los retos de medio y largo plazo que siguen estando ahí en nuestra sociedad. Estoy hablando de la transición ecológica, la digitalización, el reto demográfico, el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar, la mejora de la formación. Eh, es el momento de, eh, de seguir avanzando hacia una sociedad más moderna, más justa, más sostenible, más inclusiva. Y esa es la agenda de futuro eh, que propone el Gobierno para nuestro país, una serie de inversiones y de reformas para impulsar nuestro capital humano, apostando por la educación y la formación a lo largo de toda la vida, proteger el capital natural con políticas de transición ecológica justa aumentar la productividad del capital tecnológico mediante el apoyo a la innovación, el emprendimiento y la transformación digital y la mejora de la capacitación digital de la población. Este, este asunto, la agenda digital, también está específicamente dentro de la responsabilidad de, del Ministerio que encabezo y me gustaría brevemente eh, mencionar la importancia que tiene la conectividad digital es una de las constataciones más evidentes que nos eh, hacemos en este momento de crisis. La conectividad digital ha sido absolutamente fundamental para que los ciudadanos podamos mantener nuestra actividad profesional, disfrutar eh, dentro de, de la situación excepcional del ocio, Comunicarnos con nuestros familiares y amigos, un asunto absolutamente crucial ahora que tenemos esa preocupación creciente, esa preocupación tan importante por la salud de nuestros seres queridos. Y en este contexto tenemos que congratularnos porque las redes de telecomunicaciones de nuestro país han respondido de manera notable al reto de la conectividad. Ha habido un incremento muy significativo de tráfico, de hasta el 80 en las llamadas de teléfono fijo. El 60% en las comunicaciones móviles de voz y un incremento de hasta el 50% de las conexiones de datos. Y pese a esta eh, conectividad exacerbada, si me permiten la expresión, la red ha funcionado con muchísima estabilidad. Los operadores de nuestro país se han comportado con una tremenda responsabilidad. Han ido más allá de lo requerido desde el punto de vista legal, asumiendo compromisos para la gratuidad de las llamadas al 061 durante el estado de alarma. La ampliación sin coste adicional para el usuario de servicios asociados a los contratos de particulares autónomos y pymes, tanto en términos de conectividad como de ocio, creo que las empresas y trabajadores de este sector han dado muestras, como el resto de la sociedad, de una enorme responsabilidad y del compromiso colectivo en esta situación. Además, desde el Ministerio hemos impulsado el uso de aplicaciones digitales para ayudar en la lucha contra la pandemia con un asistente conversacional, el Ispavot COVID-19, para que las personas mayores que tienen más dificultad puedan eh, comunicarse mediante la voz y tener respuesta a sus preguntas sobre el virus. La aplicación de autodiagnóstico para móviles, asistencia COVID-19, que se inició como un proyecto piloto en Madrid y que ahora está extendida en seis comunidades autónomas. El estudio de movilidad de los ciudadanos, un elemento clave para la expansión del virus realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística. Eh, quiero decir que la movilidad es un elemento eh, fundamental para la expansión del virus y que el estudio de movilidad precisamente trata de tener instrumentos para controlar la expansión del virus, por supuesto. La web COVID-19 Go, GOV, en la que se unifican los recursos digitales oficiales. Estamos también trabajando en el ámbito comunitario para analizar la puesta en marcha de cualquier otra app o alguno, cualquier otro instrumento digital que pueda ser útil o relevante para gestionar la fase de desescalada, si se considera necesario. Esta crisis también ha puesto de, de manifiesto las carencias que tenemos en, te, en términos de conectividad y la importancia que esto tiene desde el punto de vista de las brechas territoriales y sociales de nuestro país. Por eso es vital eh, impulsar la digitalización de las pymes. Hemos aprobado ya un, un primer refuerzo de programas en este sentido, desarrollar actividades de formación en competencias digitales para el conjunto de la población. Yo creo que la formación digital va a ser, sin duda, una de las grandes eh, prioridades a corto, medio y a, y a largo plazo, etcétera. Eh, para concluir eh, mi, mi presentación, Voy a referirme muy brevemente a otro ámbito en el que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene un papel importante, el de la construcción europea, que nos ocupa mucho, particularmente pues, en estas semanas. Eh, como ustedes saben, nuestro Gobierno es, es profundamente eh, proeuropeo y nuestra intención a lo largo de la legislatura es seguir trabajando de forma constructiva y proactiva para profundizar la unión económica y monetaria. Y, por eso, desde el primer momento, hemos abogado por una respuesta decidida, una respuesta europea a esta crisis que no conoce de fronteras. Hemos insistido en una respuesta a corto plazo, con una triple red de seguridad para proteger a los trabajadores, mediante un nuevo mecanismo conocido como SURE, para la financiación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Este eh, embrión de reaseguro de desempleo a nivel europeo es un tema de, por el que hemos luchado desde el primer día. Estoy precisamente eh, mañana, viernes, tendremos eh, una, una discusión en el Eurogrupo y el martes en el Ecofin y espero que en breve tengamos aprobada la creación de este instrumento. Un segundo instrumento para dotar de liquidez a las empresas mediante una línea de garantías del Banco Europeo de Inversiones. Hoy mismo se ha llegado a un acuerdo entre el ICO y el Banco Europeo de Inversiones para profundizar la cooperación entre ambos, en particular para la financiación de las pymes, lo que pone de relieve la importancia del papel que puede jugar esta línea de garantías para la liquidez de nuestra economía. Y, en tercer lugar, un instrumento precautorio dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad para financiar el gasto sanitario directo e indirecto derivado del COVID-19, una línea de liquidez también para financiar aquellas acciones relacionadas con la cura y la prevención y sin ninguna otra condicionalidad asociada. Espero también que en la, reunión, eh, en la, en la semana pasada en la reunión del Eurogrupo ya llegamos a un acuerdo eh, sobre los detalles de esta línea, que espero que mañana también eh, validemos formalmente en el Consejo de Gobierno del Mecanismo Europeo de Estabilidad. La rápida reacción de las instituciones comunitarias el Banco Central Europeo, la Comisión Europea ha sido importante, pero nuestro Gobierno considera que es preciso ir más allá. Estas medidas de liquidez basadas en créditos son importantes, pero no son suficientes. Tenemos que trabajar juntos en la creación de un fondo de recuperación para financiar programas de relanzamiento de la economía basados en la transición ecológica, en la revolución digital, en la autonomía de la industria europea, en los sectores estratégicos, el apoyo a sectores tractores tan importantes como el turismo o el transporte. También tenemos que revisar el marco financiero plurianual para los próximos siete años, prestando adecuada atención a los programas más importantes desde el punto de vista estratégico y de vertebración, vertebración territorial de nuestro país y del conjunto de la Unión. Estoy hablando de la política agrícola comunitaria y la política de cohesión, es decir, más Europa para salir de esta crisis lo antes posible y lo más fuertes posible. Señorías, concluyo ya. Si hubiera. Comparecido aquí hace dos meses, estaría hablando de la, las reformas de futuro, de la agenda del cambio, de las directivas europeas que tenemos que transponer, de cómo reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos, de los operadores económicos. Estaría hablando de, de, del detalle de la transformación digital, de nuestra estrategia de inteligencia artificial, de la ley de startups. Se estaría hablando de cómo reforzar la protección de los clientes financieros, cómo avanzar hacia la consolidación fiscal y la estabilidad financiera a medio y largo plazo. El COVID-19 ha cambiado totalmente nuestro discurso por el momento, pero no podemos vivir permanentemente preguntándonos qué hubiera sucedido si, sí, cómo habría sido nuestra vida si. Sí, eso yo creo que conduce solo a la melancolía. Creo que es importante mirar hacia el futuro, que esta pandemia solo cambie nuestro discurso temporalmente y que cuanto antes empecemos a hablar de nuevo de las prioridades de nuestro país, que sigue teniendo las mismas gentes creativas, la misma gente solidaria, resiliente, empresas competitivas, los mismos trabajadores esforzados. Hace dos meses crecíamos más que la media de los países de nuestro entorno, nuestras perspectivas eran mejores y esas bases, las bases de ese crecimiento más sostenible, están ahí no han desaparecido por, por la crisis, aunque parezca que están tapadas. No podemos olvidar que la duración de la crisis sanitaria y las necesarias medidas de confinamiento y distanciamiento social condicionarán enormemente cómo y cuándo superaremos esta crisis, pero tampoco tenemos que olvidar que, desde la prudencia y teniendo en cuenta siempre la necesaria protección de los objetivos sanitarios en paralelo con la acción en el ámbito de la política económica, tenemos que, cuanto antes, abordar la recuperación. Para ello, contamos con que todos ustedes nos apoyen, nos ayuden, arrimen el hombro, el hombro leal y responsablemente para que esa recuperación tenga lugar lo antes posible y sea de la manera más sólida e intensa posible. Concluyo con este pensamiento positivo y muchas gracias por su atención. Gracias, señora vicepresidenta. Eh, al inicio manifestaba que comparece la señora, la señora vicepresidenta eh, a petición de todos los grupos políticos y comparece también a petición propia del, del propio Gobierno, que lo había, lo había omitido. Ahora tiene la palabra los portavoces de los distintos grupos políticos por un tiempo máximo de diez minutos cada uno, empezando por el grupo parlamentario mixto. Eh, al final, no sé si solo comparece el señor Egea o comparece también el, eh, usted, solo. Estamos usted, los dos. Que lo van a compartir, eso es. Pues entonces ya saben que tienen cinco minutos cada uno flexibles pero más o menos. Y tiene la palabra el señor Egea Serrano por Teruel Existe. Gracias, señora presidenta, bienvenida, señora vicepresidenta una vez más al Senado. Tuvimos la oportunidad hace 15 días de hacer una pregunta parlamentaria y ya pusimos allí de relevancia que durante esta crisis había demostrado que la España vaciada es también la España desconectada. La transformación digital tiene que ser impulsada por dos principales razones. La primera es que ha de ser una palanca de cambio que consiga una mejor salida a esta crisis que ha producido la pandemia. Las zonas rurales están siendo de momento atractivas porque en algunas hay buena conectividad. Si no mejoramos la conectividad en las zonas rurales dejarán de ser atractivas y se puede producir también un éxito definitivo porque no habrá empresas ni grandes ni pequeñas que querrán venir. Aquí hay que poner importancia, como ya le comentaba el otro día, que es importancia, importante hablar de territorio y no solo de hogares cuando hablamos de porcentajes de conectividad. Eh, a los derechos esenciales que estructuran una sociedad, como es la educación, la sanidad, la justicia y los servicios laborales, es ahora mismo muy recomendable incluir también la, el Internet y las altas tecnologías. Y pedíamos en aquella pregunta que se debería establecer como un derecho que está que tendría que haber una mínima conexión, una velocidad mínima de 30 megasimétricos —eso como mínimo—, aspirando siempre a mucho más. En cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones, hay que seguir con los planes PEVA. Queremos eh, que se haga INCO en los, en los futuros en las zonas rurales, y es de agradecer que se hace referencia, en la última convocatoria, a la España vaciada. También es de agradecer que no se haya suspendido estas los plazos de concesiones de las ayudas durante, durante este periodo de alarma y que también se hayan incluido las zonas grises en estos planes. Zonas que tienen conexiones, pero no son, digamos, de la calidad que se quiere conseguir y con estos planes se va a poder mejorar su conectividad. Queríamos aquí hacer una petición y es que se impulse dentro de estos planes la conectividad de los polígonos industriales. Queremos, eh, uno de los proyectos que se hacen en mi comunidad en Aragón a través de la DGA... Eh, a, Va a suponer dos millones de euros para llevar la fibra óptica a 155 polígonos, y creo que sería importante desde el Gobierno colaborar con el Gobierno de mi comunidad para llegar a donde no se pueda y conseguir que más números de polígonos tengan. Es importante que los polígonos industriales tengan fibra óptica porque es lo que ha de llevar que vengan las empresas a conectarse allí. De todas formas, con estos planes que hay de conexión, quiero poner aquí de manifiesto que se producen a veces. En extrañas circunstancias, en algunos pueblos de la provincia de Teruel, como es el caso de Perales de Alfambra o de Tramacastilla, se ha conseguido llevar la fibra óptica a colegios o a edificios gubernamentales a través de proyectos como el de Conecta Aragón, pero la fibra se queda allí en esos edificios. No hay ningún plan que favorezca la transmisión de estas conexiones al usuario final. De hecho, cuando el usuario final quiere pedir la conexión desde las operadoras se le dice que tiene que él ser el que pague el coste de llevar desde el punto donde está. Hasta su domicilio. Esto es un, llama la atención respecto a los usuarios de las zonas urbanas donde no tienen que pagar esta conexión y yo creo que habría que hacer pues, algún tipo de ayudas a esta gente para que puedan aprovechar que la fibra óptica ya llega a su pueblo, pero no llega a su casa. Es importante también en el tema de educación que se avance en la conectividad. Ha habido muchos esfuerzos de parte de de mi propio gobierno de Autonómico, incluso de la Universidad de Teruel, de los, los alumnos que no tenían posibilidad de conexión, aportar rutes, aportar tablets, aportar portátiles, pero vemos que ahora cuando acabe, la, cuando acabe la pandemia, estamos cerca de septiembre, cuando empiece el curso escolar, hay que tener algún plan porque vamos tendiendo hacia, como bien se ha dicho, hacia la semipresencialidad y hay que mirar a ver cómo mejoramos las conexiones en este punto. Aquí destacamos un proyecto que presentamos la semana pasada en, el, en la Comisión de Universidades de una colaboración entre la UNED y la EUPT de Teruel para poder llevar la semipresencialidad a más puntos de mi provincia. Tenemos también problemas, como ya le dije en su día, en sanidad, porque hay lugares, hay médicos, y hay centros de salud y hay consultorios médicos donde los médicos no pueden acceder vía telemática a las pruebas que se reclaman a los usuarios. Yo creo que hay que extender. Como bien le decía, las, las tecnologías esta de información hacia cualquier pueblo. Es, como le decía, es importante pensar en el territorio y también no solo por los sanitarios sino también por la Administración. Hoy en día la Administración requiere muchos trámites que se hagan de manera telemática y hay zonas donde esto no es difícil. Y además, las empresas lo que hacen es deslocalizar incluso las gestiones de pagos de IVA y presentación de declaraciones a gente que está en zonas rurales donde tienen buena conexión y lo que hacen es abandonar y e imposibilitar puestos de trabajo en sus, en sus zonas. Eh, concluyo ya, señoría. Ha hablado usted que, se pre que prevén una, una reducción de un 9% del PIB, que siendo unos números alarmantes, quiero que tenga re relevancia que en mi provincia esto hay que sumar lo que le va a producir el cierre de la Central Térmica de Andorra, que suma un 10% del PIB provincial. Creemos y creo personalmente que la transformación digital debe ser un impulso para que estas zonas salgan adelante, zonas que están ante retos importantes de transformación industrial. Es el caso, como le decía, que tiene la central térmica de Andorra, cuyo cierre y cese de actividad aboca a buena parte de la provincia de Teruel, no solo a Andorra, al abandono y al olvido. En esta coyuntura donde queremos presentar un proyecto, un proyecto para la comarca de Andorra, que lo he hecho yo aquí, por si se lo puedo si se lo puedo luego ofrecer, en el que entendemos que la transformación digital tiene que ser una palanca de cambio para esta, para esta no solo para esta comarca sino para buena parte de la provincia de Teruel. El, el nombre del, del proyecto es Laboratorio para probar Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación. Es un proyecto en el que pretendemos que con la unión de diferentes tecnologías de conexión, como pueda ser fibra óptica o el 4G o el 5G en un futuro, conseguir tener un laboratorio donde probar en un entorno, en un entorno real cómo funcionan las tecnologías de estudio pendiente de implantación. Tecnologías que hagan referencia a diagnóstico médico, a educación, a transporte público autónomo a gestión sanitaria, control de ganado, control de cosecha, seguridad de incendios, administración electrónica, comercio electrónico y creación y gestión de empresas. Creemos que es una zona que ahora va a sufrir una importante depresión y que es un sitio donde se puede probar en un entorno real, como bien decía... ¿Cómo? Acabo ya, señoría. Y nada más. Tengo el proyecto por si luego lo quieren. Muchísimas gracias. gracias señor Egea. Por el grupo Vox, no sé quién de los tres va a intervenir. Su nombre es. Señor González Robato, tiene la palabra por un tiempo máximo de unos seis minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra, por comparecer. Eh, primero, empezar eh, mandando nuestras condolencias a todos los afectados por, por esta terrible crisis. Señora ministra, eh, buenas tardes. Pertenece usted al Gobierno que peor ha gestionado la crisis sanitaria del COVID del mundo entero. Desgraciadamente, somos el país que proporcionalmente tiene el mayor ratio de muertos y de sanitarios infectados, y no lo decimos nosotros, lo saben y lo dicen todos los medios del mundo, nacionales e internacionales, excepto, por supuesto, el país y televisiones nacionales subvencionadas. Han actuado tarde y mal. Ahora les toca gestionar la crisis económica. Espero que por su experiencia, probablemente es usted honestamente el miembro más cualificado del Gobierno, cosa que no es nada difícil, y les pedimos que aprendan de otros y rectifiquen sus inercias y creencias. España no puede asistir a este espectáculo que nuestra gestión económica se convierta también en la peor del mundo. Y han empezado ustedes con muy mal pie, han nombrado una comisión de reconstrucción poco cualificada y sectaria, ignorando la representación democrática parlamentaria de sus miembros, poniendo a Podemos en la cabeza y, y, y nadie de Vox, que somos el tercer partido mayoritario de España, con gran diferencia además, y que tenemos casi el doble de representación parlamentaria de diputados que estos últimos que he mencionado dos del PSOE y dos del PP que se han unido en palmeros porque no les hacen caso ni siquiera en sus agendas. Es un desprecio a la democracia dejarnos fuera y un desprecio a la inteligencia poniendo al frente personas del calibre del vicepresidente primero de la Comisión, un leninista convencido que se uniría al asalto a la zarzuela. Como miembro de este Gobierno no le, no le sonroja y como funcionaria europea no le avergüenza la comparación con por ejemplo en italia donde han puesto a un empresario de la altura de vittorio colao antisectario de enorme prestigio económico y empresarial para coordinar la recuperación económica? no hay personas en españa que podrían haberlo hecho. se creen ustedes que pueden imprimir dinero como apunta algún destacado miembro de su coalición? Señora Galviño, no voy por falta de tiempo a entrar a discutir sus previsiones macroeconómicas que ha ofrecido hoy. No vamos a divertir si el PIB va a caer entre un 9 o un 12 o si el déficit se situará entre un 11 o un 14 y que la deuda pública crezca en 115 o 125%. Desgraciadamente, estimamos que el impacto será todavía mayor si ustedes nos rectifican. En cualquier caso, la recesión es brutal. Que cualquiera de los escenarios que ustedes mismos, mismos prevén, como los que ha traído hoy, con cierta dosis de optimismo, son de extrema gravedad. Una gravedad que, digiría, que exigiría un pacto nacional, con un concurso de auténticos expertos y no de sectarios. Y la responsabilidad, señora ministra, será muy suya. Recuerde estas palabras. Piense que lo que está en juego es su prestigio. España va a tener que pedir el rescate y espero que tengan por lo menos la decencia de debatirlo y presentarlo en el Parlamento en su momento y que de esta forma se puedan consensuar las condiciones y que de los coronabonos que se han ido comentando esperemos que ustedes ya dejen de hacer ruido y crear falsas expectativas a la ciudadanía. Saben que no será posible, solo les sirve para echar la culpa a los socios europeos, que es todavía lo que nos faltaba. Y deberá, en todo caso, además de presentar un plan de reequilibrio creíble a Europa para que, entre, otro, entre otras cosas, podamos seguir emitiendo deuda sin que la prima de riesgo se dispare. Y no deberán echar la culpa, si no es creíble, a los malvados inversores. Ellos son los que percibirán el riesgo de España y la credulidad de sus planes. Y usted sabe mejor que nadie la gravedad y la tragedia que puede llegar a ser pagar 600 puntos básicos más de prima de riesgo. Y si esto sucede, es la culpa será suya y de su gobierno. El plan de reequilibrio debe ser capaz de dar confianza a los consumidores, a los ciudadanos y a los inversores. Con eslóganes y tasas que ridículas no lo conseguirán. Sus acciones y decisiones serán. La que, las que podrán o no mitigar el impacto y la velocidad de recuperación, y para ello necesitan credibilidad no solo en Europa usted lo sabe bien sino en los ciudadanos para atraer inversión tanto española como extranjera. Se llama generar confianza. Señora Calviño, los planes de su gobierno empiezan mal. No ya con la pobre comisión de reconstrucción, sino con los globos sonda lamentables, que son como, cre como crear eh, nuevos, nuevos impuestos y tasas que no recaudan nada apreciable, renunciar a cualquier ajuste de gasto superfluo superflu, o alentar ocupas y subvencionar amiguetes. Esa no es la vía. Anuncia, sin mayores análisis, una renta básica universal estructural administrada por Podemos. En fin. Nuestra recomendación es que lo vinculen al trabajo, no a la inactividad. Claro que en Vox somos partidarios de impedir situaciones de, de pobreza, pero no para utilizarlo con fines electoralistas. No están, no están inventando nada nuevo. Las comunidades autónomas ya tienen esquemas de renta mínima de inserción. Quieren apropiarse del mérito y del voto. Una renta universal sin contraprestación no, dura, no dará lugar no solo a un gasto estructural en España, que no se puede permitir, sino que además promoverá. La economía sumergida todavía más. No fomentará el trabajo y la dignidad de ganarse un sueldo. Aprendan también de lo que hacen otros países. Apoyen al empleo, a, la, a los autónomos, a las pymes, aportando fondos para salvar el impacto de la recesión hasta que el consumo y la inversión se recupere. Ayude al empleo, no ayude al paro de por vida. Señora ministra, usted va a tener que presentar el plan de reequilibrio serio en Europa y acceder a los fondos MEDE para que nos den el dinero necesario para salir de esta crisis. ¿Cree usted que el plan. De que necesariamente se deberá presentar, eh, va a ser creíble con estas medidas. Haga algo sensato, apoyen a los empresarios, a las pymes y a los autónomos. Ellos son los que de verdad crean riqueza y trabajo. Señora ministra, ¿qué piensan, por ejemplo, los empresarios de turismo que usted ha mencionado antes, que representa más del 15% del PIB? ¿Se lo han preguntado? ¿Le han preguntado a los autónomos y a las pymes del sector de restauración? Han pedido o, o se van a seguir con las ocurrencias del 30 o del 50 según sople el viento. Han pedido ayuda a los empresarios que dirigen las grandes multinacionales españolas, credibilidad, señora ministra, un déficit de más del 10%, el paro por las nubes, la reputación por los suelos y en una crisis que la, de, la del 2008 comparada con esta se va a poder calificar de menor. El papel lo aguanta todo, señora ministra, pero los ciudadanos, desde luego que no. Muchas gracias. Gracias, señor González Roberto, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado. Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario también van a dividir su tiempo puesto que los dos partidos han presentado iniciativas. Intervendrá por eh, Junts per Cataluña, señor Matamala. Sí. Eh, buenos días, presidenta y vicepresidenta. En primer lugar, el análisis que usted ha hecho es un análisis de pasado, de presente, muy exhaustivo, pero con creo que lo que realmente en estos momentos preocupa es el futuro. Es verdad que hay que ver el pasado para planificar el futuro, pero hay que concretar muchísimo más lo que es el futuro. Somos muy conscientes que la gran solución de esta crisis viene para que las empresas sigan siendo el motor de la economía. Y en esto las ayudas que usted ha mencionado, sobre todo grandes cifras, en cuanto, por ejemplo, a lo que es el ICO, pero no sabemos qué porcentaje de empresas en estos momentos se le ha concedido y cuántas empresas sabemos, somos conscientes y sabemos que hay empresas que llevan semanas esperando resultados de aprobación de estos ICOs. Las grandes cifras que usted ha dicho, ¿qué porcentaje representa? También hay otra preocupación con, el, con los ERTEs, con la finalización del 30 de junio. O sea, todas las empresas que no puedan iniciar sus actividades en este periodo, ¿cuál es la solución para estas empresas? Todo lo que son grandes acontecimientos que mueven cantidad de gente, sabemos que en estos momentos la previsión es que posiblemente hasta después del verano no puedan iniciar sus actividades. Y en esto hay un gran número de personas que están afectadas en esto. También quisiéramos saber, y un poco con la experiencia de, de, de cómo han gestionado el, el, la crisis sanitaria, nos preocupa conocer quiénes forman el, el comité de expertos. ¿Es solamente políticos? Porque aquí hay la gran batalla de los políticos, ver quién coloca más políticos en estas comisiones y creemos que realmente lo que hace falta es que sean técnicos, que sean gente de la clase productiva, gente de las empresas, que puedan aportar soluciones. Nos ha hablado muy poco de Europa, ¿eh? de cuáles son las relaciones, qué pasará, dónde viene la financiación y a qué coste y cuáles son las, las condiciones que, que nos van a exigir. Y para terminar, eh, quiero hacerle un, un ruego que, que ya hice al ministro de, de Innovación, y es decir, que hace mmm, todas las comisiones que en esta crisis hemos hecho de, de mesa y portamboces, las hemos hecho en videoconferencia. Usted que es la ministra de Transformación Digital, no tiene ningún sentido que hoy estemos aquí pudiéndolo hacer de forma digital. O sea, mmm, ¿Es un tema normativo? Pues sea usted la precursora, junto con el ministro Duque, de hacer todos los cambios normativos para que podamos hacer comisiones, plenos y actividades parlamentarias vía digital. Hay una gran demanda de la sociedad civil para reducir los costes parlamentarios. Esta sería una muy buena fórmula y esto, aparte de que forma parte de la política que ustedes nos están vendiendo, pues apliquenla. Muchas gracias. Gracias, señor Matamala. Por Coalición Canaria tiene la palabra el señor Clavijo Batel. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, señora vicepresidenta. Eh, he seguido atentamente su presentación y, y si bien eh, los datos vienen avalados por los distintos organismos internacionales, eh, me gustaría hacerle algunas preguntas, eh, señora vicepresidenta. La primera, hablaba de que la caída del PIB era mucho más pronunciada que la del desempleo. Pero claro, es que los ERTEs no se contabilizan como desempleo. Creo que debemos ser un poco más prudentes a la hora de analizar el impacto real en el empleo una vez que los ERTEs se levanten. Sabremos realmente el empleo que se ha destruido o no se ha destruido. Porque si bien los datos de España están, bueno, muy similares en la línea de los datos de Francia, en los datos de Italia respecto a la caída del PIB, la recuperación. en el caso de Canarias, que es la tierra desde la que yo vengo, todo va a ser terriblemente peor. Porque nuestra dependencia del sector turístico es casi el triple la de España, frente al 13% 12,6 de porcentaje del producto interior bruto de España que representa el sector turístico. En Canarias estamos hablando del 32%. Y frente al 13 y poco por ciento de empleo que genera el sector turístico en España, en Canarias estamos hablando del 36 por ciento. Ahora mismo, pues un tercio, más de un tercio de la población activa de la Comunidad Autónoma de Canarias depende directamente del sector turístico. En ese sentido, eh, nos gustaría saber si el Gobierno de España tiene algún plan específico, más allá de las líneas generales que usted ha esbozado aquí, y que en el caso de Canarias estamos teniendo muchas dificultades para el pago de los ERTES, estamos teniendo muchas dificultades para la concesión de los préstamos ICO, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, que representan pues, en torno al 86% de nuestro tujido productivo, si hay algún plan específico. Porque de haberlo que nos gustaría, creo que sería importante, y más usted, que es una perfecta conocedora de las instituciones europeas, que el paraguas de las regiones ultraperiféricas, y en el caso de... Perdón, y no es coronavirus. <laughs> y en el caso de, de Canarias, que es región ultraperiférica, eh, sería importante que las negociaciones que se están teniendo eh, se pudiera articular un acuerdo entre Francia, Portugal y España, los tres países de la Unión Europea que usted conoce que tienen regiones ultraperiféricas, para que en ese reparto del 1,5 billón de euros eh, pudiésemos tener ese paraguas a la hora de captar recursos para poder salir de esta crisis, para poder reinventarnos y para poder seguir especializándonos en nuestra principal industria, que es la del sector turístico. Creemos, en nuestra opinión, eh, que sería importante articular eh, esa estrategia. Estoy convencido de que las instituciones canarias eh, lo aceptarán y trabajarán, y estoy convencido también que con la importancia de Francia y de España y de Portugal como Estados miembros en la futura toma de decisiones, pues las nueve regiones europeas que tiene la Unión Europea no se han olvidadas, porque es un hecho cierto que en las crisis sufrimos los embates de la crisis y se traducen en marginalidad, en pobreza, eh, se traducen en pérdidas de empleo, se traducen en dificultades para salir adelante, y yo creo que su gobierno, tal y como ustedes lo definen, progresista, igualitario eh, están empeñados en que de esta crisis salgamos todos, no solo unos pocos. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que somos distintos, que tenemos menos herramientas, más dificultades, por la lejanía, por el territorio insular, eh, por nuestra dependencia del sector turístico, eh, nosotros venimos reclamando ese plan específico. para tratar de manera distinta a los que son distintos eh, para Canarias y que se tiene que pues traducir. En una buena noticia que esperemos que se formalicen, que es la prolongación de los artes turísticos más allá del 30 de junio, en el caso de Canarias, pero se debería traducir eh, en ese plan específico de rescate eh, que tanto el Estado español como la Unión Europea, que imagino que lo desplegará para el resto de las regiones ultraperiféricas, nos permitan de poder salir con muchas eh, mejores garantías eh, de poder dar respuesta a nuestra ciudadanía a nuestra ciudadanía que va a demandar respuestas de las instituciones públicas canarias, del Estado, de la Unión Europea y que tenemos la obligación de dárselas para, evidentemente, poder salir todos juntos y lo menos dañados posibles de una situación sobrevenida, pero que la respuesta sí tiene que estar articulada, coordinada y tiene que ser en la búsqueda de esa justicia social y en el que salgamos todos, no siempre unos pocos. Muchas gracias. Gracias, señor Clavijo. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Adelante Andalucía, Mesper Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bay, Cataluña en Común Podén, eh, tiene la palabra el señor Martínez Urionava Renechea por un tiempo de diez minutos. Es que recasco, presidente Andrea. Onguieto Ría, vicepresidenta Calviño Andrea, Tarrachal de Ondano. Y buenas tardes, Bienvenida, señora vicepresidenta. He seguido con atención eh, e incluso he, he intentado tomar notas de algunos de los eh, múltiples datos que nos ha dado, datos que evidentemente le, le agradezco. Ayer, en la Comisión Constitucional, esbocé dos preguntas que a nosotros en Geroay nos parecen claves, que, son, que nos parecen fundamentales y que, en fin, no pude terminar de formular y por eso las formulo hoy. Y creo que están eh, muy relacionadas con lo que usted nos ha presentado hoy. La primera es qué nivel de sufrimiento, a nivel de enfermedad, a nivel de fallecimientos, estamos dispuestos a tolerar como sociedad para, para que la economía no sufra una destrucción total y, por otro lado, al mismo tiempo, a la inversa. ¿Qué nivel de sufrimiento económico estamos dispuestos a, a tolerar como sociedad para no sufrir un descalabro sanitario total? Yo creo que estas son las dos preguntas claves a las que tenemos que dar respuesta de una forma consensuada, con la voz y con la palabra. Y creo que si lo hacemos volveremos a la terca realidad que nos dice una y otra vez que el único culpable de la situación que estamos padeciendo en estos momentos es el virus y nadie más que el virus. Yo, por eso, centrándome en este momento en, en lo económico, que va absolutamente unido a lo sanitario también, le agradecería que me dijera con qué escenario de desescalada, con qué calendario de desescalada ha hecho el Gobierno sus últimas previsiones macroeconómicas. Y me pregunto si el Gobierno está pensando en una vuelta a la mmm, normalidad, entre comillas, el 1 de julio. También le voy a solicitar que me diga en qué volumen de déficit. ¿Van a poder incurrir como máximo las comunidades autónomas y, por tanto, en qué volumen de endeudamiento respecto de su PIB? Hasta la pandemia, las comunidades autónomas tenían un objetivo de déficit del 0,2 del PIB, cuando el Estado preveía un objetivo de déficit de alrededor del 2,5 ahora se habla, usted también lo ha mencionado, de que el Estado puede superar ampliamente el, el, el 10, el 10 del PIB. ¿En qué margen les va a quedar o qué margen van a tener las comunidades autónomas? Señora Vicepresidenta, yo, espero que todos todos somos, seamos o somos conscientes de que nos enfrentamos a una crisis social y económica y sanitaria sin precedentes, para la que debemos pensar en salidas a corto, medio y largo plazo. La negociación de España en Bruselas para la salida de la crisis económica fruto de esta pandemia, tiene, a nuestro entender, dos focos principales. Por un lado, el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad o Fondo de Rescate para los gastos sanitarios incurridos en relación con el COVID, y, por otro lado, el Fondo de Recuperación, más vinculado o totalmente vinculado al presupuesto económico europeo 2021-2027. Yendo por partes, para el corto plazo, ahí está el MEDE. Una herramienta económica ya aprobada por el Eurogrupo, que empieza a funcionar en junio, un mecanismo aparentemente sin condiciones, aparentemente sin troika. Que permite obtener préstamos con intereses muy bajos a diez años, que podrían solicitarse hasta diciembre de 2022, si no me equivoco, y de los que España, como cualquier otro Estado miembro, podría obtener hasta un 2% de su PIB. Es decir, en nuestro caso serían 25.000 millones de euros, una cantidad nada despreciable, aunque al parecer nuestras necesidades van a rondar más bien los 200.000 millones. Hasta el momento, es verdad, España se está financiando en el marco de deuda en buenas condiciones porque el Banco Central Europeo está comprando en el mercado secundario y nos presta a un interés bajo. Pero, claro, habrá que ver cómo evolucionan los mercados y habrá que ver también si el Banco Central Europeo mantiene su política de inyectar liquidez a toda costa. Por otro lado, estos, estos programas de, de emisión de deuda y de préstamos son indirectos, es decir, pasan a través de las entidades bancarias con sus intereses y el Estado está funcionando como avalista. No son, por lo tanto, ayudas directas, lo que las hace más caras y hace que tarden más en llegar a los afectados por la crisis. Y, además, como he dicho, creo que solo sirven para los gastos corrientes públicos comprometidos. A primeros de abril usted declaraba que no veía necesario acudir al MEDE, pero ahora que vamos teniendo más claro el panorama, el, el cuadro de pérdida de crecimiento de, del PIB y de incremento del desempleo en España, también quiero preguntarle cuál es el cuadro económico de necesidades de endeudamiento que maneja el Gobierno y, dos, cómo piensa financiarlo, en el mercado de bonos o en el MEDE, o cuánto de cada uno. Para el medio y largo plazo, cuestión importante también, porque estas medidas sobre las que ahora le voy a preguntar se están negociando, incluso si no me equivoco hoy creo que había alguna reunión. En la Unión Europea se está negociando todo esto en el marco del nuevo presupuesto de la Unión Europea 2021-2027. Son, son por lo tanto casi diez años en los que se van a moli, movilizar grandes cantidades para la recuperación de la economía europea. Se habla de cantidades que oscilan entre el billón, billón y medio, incluso hoy en algún medio he leído que podrían llegar a ser dos billones de los que a España podrían llegar unos 250.000. Desde nosotros, mi organización, Geroa Bai, apoyamos el planteamiento del Gobierno de España de que se incremente de forma sustancial el presupuesto europeo y que la distribución de fondos sea mediante ayudas directas a los Estados con cuotas según PIB y población, y no mediante préstamos, pero Está todavía sin resolver el tema de las políticas destinatarias de dichas ayudas. Parece evidente que en esto la Unión Europea no, no se va a mover. Las ayudas irán destinadas a las políticas estratégicas europeas ya definidas en la Estrategia Europea 2030, es decir, economía circular, digitalización, ciencia y seguridad fundamentalmente dependiendo de cómo se resuelva esta cuestión, es evidente que unas comunidades saldrán mejor paradas que otras. Por eso también le pregunto si está usted dispuesta a hacer una negociación que prime la transición ecológica, la digitalización, el I+D+i, es decir, una negociación que apoya a los sectores productivos o si por el contrario, España va a apostar por el apoyo a los territorios sin más. Le pregunto esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, Navarra tiene unos pesos específicos de industria del 30% y de turismo un 7%, algo pues muy distinto a lo que sucede con algunas comunidades cuyos senadores, con cuyos senadores autonómicos comparto el grupo eh, Izquierda Confederal, como pueden ser Baleares o Andalucía. Y por eso le pregunto también qué criterios de participación prevé el Gobierno español que pueden tener las comunidades autónomas en el diseño del destino de esos fondos no finalistas que vengan o puedan venir de Europa. Y por último, quiero también preguntarle si en la negociación con Bruselas, España va a definir previamente y en diálogo con las comunidades autónomas, ese necesario cambio de modelo de producción y de consumo a futuro, y si se van a reformar, por tanto, las estrategias de especialización inteligente de las comunidades autónomas de manera coordinada, pensando no solo en su necesidad, algo que eh, esta crisis del COVID ha puesto mmm, nuevamente más de manifiesto, si cabe, sino también pensando en la mayor captación posible de fondos europeos para la reconstrucción. La nuestra y la de toda Europa. Porque al fin y al cabo ambas van unidas, usted lo ha dicho, porque todos vamos en el mismo barco en medio de esta eh, impensable, no hace mucho tiempo, tormenta. Es que recaso. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, la señora Goñi Sarríez. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, señorías, en primer lugar, me gustaría recordar a las personas fallecidas durante esta pandemia y enviar desde aquí un fuerte abrazo a sus familias y allegados, así como transmitir todo nuestro apoyo a los enfermos que ahora mismo están luchando por su vida en la soledad de un hospital. Comprendo que las palabras sean un consuelo imposible cuando, los datos, según los datos oficiales, con más de 27.000 personas que ya han perdido la vida, en nuestro país, a causa del COVID-19, las palabras no son consuelo. Son decenas de miles de dramas, de familias rotas de manera inesperada y traumática, a los que hay que añadir los miles de españoles que siguen luchando a día de hoy o los que han logrado curarse del virus tras una experiencia que va a marcar sus vidas y la de todos nosotros. Señorías, no podemos acostumbrarnos a tener cientos de personas muertas cada día. La muerte y el dolor no se pueden cronificar por mucho que antes fueran más y ahora sigan creciendo, pero a un ritmo menor. Detrás de cada dato hay una vida perdida, detrás de cada muerte hay una cicatriz para este país, porque nada es tan importante como la dignidad de, una, de un ser humano. No hay tiempo que perder, señorías, y sinceramente creo que ya hemos perdido demasiado. Por eso tenemos que empezar a trabajar cuanto antes. En los pactos de reconstrucción, para que juntos podamos tomar decisiones en la dirección adecuada y podamos aplicar las medidas necesarias lo antes posible, sin bandazos, sin partidismos y con la determinación de saber que desde el consenso se toman las mejores decisiones. Estamos luchando cada día, dejándonos la piel para ayudar en todo lo que sea posible, para estar a la altura de la elección que, una vez más, nos están dando todos los españoles. Por lo pronto, permitidme simplemente que les diga gracias gracias a los héroes de la sanidad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, gracias a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores, al personal de supermercados, a los farmacéuticos y a los servicios de limpieza, y a todos y a cada uno de los que seguís trabajando contra el virus desde primera línea, pese a los riesgos evidentes para vosotros y para vuestras familias. Gracias a todos y cada uno de los 47 millones de españoles por su persistencia, perseverancia y responsabilidad. Son los ciudadanos el mejor espejo en el que los políticos podemos mirarnos para trabajar cada día. Y, por último, gracias a los mayores, con quienes se está cebando el COVID, pero de quienes sabemos que son la generación más resistente de la historia. No escucharemos una queja de boca de nuestros mayores. Su capacidad de aceptación, su humilde resistencia y su abnegada colaboración deben inspirar nuestra acción política. Porque después del confinamiento total, en mi caso de 58 días, hoy es el primer día que, que salgo y tengo que decir que es un placer que sea usted, señora ministra, la que tengo enfrente, porque me pasa como a otros compañeros que, bueno, tenemos preferencias indudables dentro del Consejo de Ministros. Tengo que decir que después de 58 días de confinamiento total nos queda una terrible crisis por pasar, que es la económica. Y me temo que va a ser mucho más grave de lo que alcanzamos a calcular. Hay quien habla de la peor crisis del último siglo. En Navarra estamos ya en fase 1. Vemos las cosas, bueno, las, las empezamos a ver de otra manera. Pero he podido charlar con autónomos, con empresarios y con trabajadores, y quiero tener unas palabras para ellos. Siento mucho pesar por todo aquel que se ha quedado ya sin empleo, y siento mucha tristeza por los autónomos que han perdido su empresa, y una enorme preocupación por los empresarios que ya se han quedado sin ahorros y que no saben qué va a ser del negocio de su vida. Es imposible que salgamos adelante sin un sector privado competitivo, y para ello necesitan ayuda y a tiempo. También habrá que impulsar ayudas sociales para todos aquellos que lo necesiten, por supuesto, porque ningún español puede quedarse descolgado en esta crisis. Eso ya lo aprendimos de la anterior. Señores del Gobierno, pese a su falta de transparencia y a su forma de hacer las cosas, sin escuchar ni contar con nadie, desde Ciudadanos siempre les hemos ofrecido apoyo, ayuda, ideas y oposición útil y constructiva. Que nos hagan caso o no, vamos a seguir haciéndolo igual. Es política útil, es lo que creemos que tenemos que hacer en estos momentos y seguiremos adelante. Se trata de salvar vidas y empleos. La ideología política queda en otro plano, sean ustedes capaces de verlo así o no. Esta crisis nos va a pasar factura a todos. A los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos, a los sanitarios, a todos y a ustedes como Gobierno también. Necesitamos apoyar la reactivación económica de nuestro país. Es urgente. Si a las empresas les va bien, a todos los ciudadanos nos irá bien. El Estado del bienestar se levanta y se sustenta sobre el sector privado. Hay que ayudar a empresas y autónomos para evitar despidos. La política social debe centrarse en evitar que las personas pierdan su empleo, porque de esta crisis saldremos por y gracias a, los, a las empresas y a los autónomos. Señores del Gobierno, tienen que decidir si quieren subvencionar el paro o el empleo, y hay que decidirlo ya. En relación a los autónomos, es cierto que casi un millón de ellos han podido acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Pero son muchos los que, pese a esas ayudas, están sorteando con muchísimas dificultades esta crisis y miles se han visto forzados a cerrar su negocio. Se han dado pasos en la dirección correcta, sí, forzados a veces por ciudadanos y a veces por los colectivos de autónomos. Pero hay que ser mucho más ambiciosos y proponemos un plan con más recorrido. Extender la duración de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá de la finalización del estado de alarma. Desvincular la duración de la prestación por cese de la finalización del estado de alarma. Extender la duración de la prestación durante los meses siguientes a la finalización del estado de alarma, al menos hasta el 30 de junio, como se ha hecho con los ERTES. Permitir que se pueda ampliar más allá de esta duración por razón del impacto que la pandemia haya podido tener en función del sector de actividad. Reducir la caída de facturación exigida para el reconocimiento de la prestación por cese, en vez del 75 un 40. Ese porcentaje es el mismo que se establece para la consideración de la situación de vulnerabilidad, que permite a ese mismo autónomo solicitar otras ayudas, como por ejemplo la moratoria del alquiler de su vivienda o local comercial, porque creen que a un autónomo que ha perdido la mitad de sus ingresos no es necesario ayudarle, tiene que perder el 75 para que tenga derecho a ayuda. Pedimos extender el reconocimiento de la prestación por cese de actividad a todos los profesionales mutualistas y ampliar el reconocimiento de la prestación por cese de actividad a los autónomos que desarrollen actividades estacionales, que no puedan darse de alta esta temporada por el COVID-19. Pedimos establecer una nueva tarifa plana de 60 euros durante 12 meses para todos los autónomos afectados por el COVID-19 durante el proceso de desescalada. Y quiero añadir alguna medida en materia fiscal. Seguimos insistiendo en la congelación del calendario fiscal, al menos durante el primer semestre del ejercicio, para no estar poniendo continuos parches a las empresas, que lo único que hacemos es meterlas en la incertidumbre. En particular, planteamos que la moratoria en la presentación de declaraciones tributarias aprobada, que establece un aplazamiento hasta el 30 de mayo, se amplíe para el caso de todas las declaraciones correspondientes al primer semestre hasta el 30 de septiembre. Este Gobierno ha demostrado una hoja de ruta que empezó con la negación de los problemas, siguió con la posterior improvisación y estamos en la necesaria rectificación. Y esto ha ido sucediendo cada vez que se han dado de bruces con la realidad. Negación. Llegamos tarde a la crisis sanitaria. Las medidas llegaron tarde. A pesar de la multitud de avisos por parte de la OMS, del ejemplo de China y del ejemplo de Italia, llegamos una semana tarde como mínimo. Y en esta situación. Esa semana de retraso ha sido catastrófica. No había equipos de protección, no había hoja de ruta, no había comité de expertos, no había nada. Improvisación. Es lógico y normal improvisar en una situación así, pero improvisar tan mal era necesario. Por ejemplo, el anuncio de la salida de los niños a la calle. Aquello fue una absoluta vergüenza. Ante el clamor popular de mandar a los niños a farmacias y supermercados, tuvieron que echar mano de la necesaria rectificación. Chapuza, por ejemplo, los famosos test. No se han hecho los suficientes porque no se podían comprar y los compraban en cero. En España hay empresas españolas que pueden producir un millón y medio de pruebas por semana. Ni siquiera les han contactado. Tampoco cuando ellos mismos se pusieron a su disposición. Eso simplemente es una chapuza. Sinceramente, señora ministra, los ciudadanos están enfadados. Y eso que son muy conscientes de que esta situación de pandemia no es en absoluto fácil de gestionar. Pero no pueden admitir el trato recibido, la opacidad, el sectarismo en este momento ni que les traten como a niños. Este Gobierno no ha estado a la altura de sus ciudadanos, cosa que no me sorprende en absoluto. Creo que todo el mundo conoce la opinión de ciudadanos sobre este Gobierno. El problema es que no hemos visto profesionalidad, no hemos visto sinceridad. No hemos visto empatía y no hemos visto planificación. Y eso asusta, mucho. Gracias a la oposición firme pero responsable de Ciudadanos, hoy hay españoles que tienen la esperanza de recuperar sus puestos de trabajo tras el ERTE. Ese es el camino. Todos tenemos motivos para estar enfadados. Pero algunos sentimos la obligación de poner por delante de cuestiones personales, ideológicas o de los desprecios a la oposición el bien de los españoles. Es nuestra obligación y vamos a estar donde tenemos que estar en la estabilidad, en la responsabilidad y en la utilidad. No se equivoquen no somos un nuevo socio, sino un apoyo para hacer las cosas bien, no para que ustedes hagan su santa voluntad. Tendrán que informarnos, escucharnos y negociar el apoyo a cada propuesta que lleven a las Cortes Generales. Y no les va a salir gratis porque van a tener que dejar su ideología, su autosuficiencia y su unilateralidad a un lado si quieren contar con nuestro apoyo. Les costará, les costará llamar, debatir y ceder, pero a cambio saben que pueden contar siempre con este partido para hacer las cosas bien por los españoles y nunca para las fechorías que buscan sus socios de gobierno. Así que no se confundan. Por la vida y el empleo de los españoles, todo. Para avanzar en la agenda ideológica de sus socios, nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Goñi. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, eh, tiene la palabra el señor Uribe Echevarría. Sí. Eh, Escarri Casco, muchas gracias, presidenta. Escarri Casco y muchas gracias a usted también, vicepresidenta, por su exposición y por su presentación a Rachaldeón eh, Gustioy. Bueno, en mi caso eh, también en nombre propio y de mi grupo quiero hacer llegar mi cariño y cercanía a todas las familias amistades y personas del entorno de los fallecidos y de los afectados eh, producto de esta terrible y primera eh, pandemia global de la historia. Bueno, yo no voy a entrar, eh, digamos, mucho menos a discutir eh, las cifras del PIB, eh, sus posibles evoluciones, porque usted misma, eh, señora Calviño, lo ha dicho eh, estamos, eh, todo está presidido por la incertidumbre y muy probablemente es necesario acudir o manejar escenarios eh, múltiples. Lo que yo no sé tampoco es si eh, asistiremos a una evolución de una U asimétrica con una panza más o menos grande, una V invertida o, o a, al logo de Nike. ¿eh? No, no, no lo sé. Pero lo que sí tenemos claro son eh, algunas cosas, ¿eh? entre otras muchas cosas, que el tejido productivo y, en definitiva, muchas empresas van a desaparecer o, en su caso, van a deteriorarse profundamente en muchos ámbitos de su gestión, hablando de la solvencia, aflorando nuevamente vulnerabilidades y graves carencias de cada cual. Que el desempleo va a aumentar, que las desigualdades también y que las cuentas públicas van a tensionarse de una manera grave. Y todo ello insisto entre otras muchas cosas y, por lo tanto, la prioridad es y tiene que ser salvar el mayor número de empresas y salvar el mayor número de empleos. Bueno, condicionado, a, evidentemente, por la COVID, pero bueno, usted nos ha eh, explicado cuáles son las bueno, van a ser las líneas generales del de, eh, ejercicio eh, fin de su responsabilidad como vicepresidenta. Y yo creo que en justa correspondencia usted tiene derecho también a conocer cuáles van a ser las grandes orientaciones que van a guiar el quehacer de mi grupo en esta comisión. Hay muchas cosas, evidentemente, relacionadas eh, con el COVID, como es obvio. Eh, yo le voy a exponer cinco orientaciones y tres principios que, como trataré de explicarle, desde mi punto de vista están íntimamente relacionados y plenamente interrelacionados, en definitiva. Primero, la coordinación. Bueno, nosotros respetamos eh, absolutamente el derecho que tiene el presidente Sánchez para eh, configurar su eh, ejecutivo. Hace lo mismo el lendacari y, en fin, todos los jefes de todos los ejecutivos. Sin embargo, creo que usted eh, es consciente, o podría ser consciente en todo caso, de eh, que los operadores económicos, las empresas en definitiva, se encuentran con su Gobierno ante una multiplicidad de interlocutores ministeriales que desarrollan sus propias políticas y que les afectan a las empresas de una manera directa. Por lo que le solicito que ejerza su labor y misión de coordinación en todo el área económica y empresarial del Ejecutivo, al objeto de prestar a las empresas políticas públicas coherentes, no contradictorias, so pena de convertirse en perjudiciales para dichos operadores. Eh, yo ya sé que usted preside la comisión delegada de asuntos económicos que también por encargo del presidente ha coordinado eh, digamos todo el área económica de la respuesta a la crisis económica eh, provocada por el covid pero eh, insisto eh, le pedimos eh, que ejerza su autoridad y que coordine la acción de gobierno eh, para que sea coherente y favorable a las empresas competitividad bueno, yo desde siempre he considerado que el gobierno español le ha faltado una estrategia integral de competitividad y creo que es una carencia relevante. Creo que el gobierno central, tradicionalmente, ha tenido una actitud poco proactiva y apenas coherente y tractora. Se ha ido limitando a actuar únicamente sobre los costes externos de las empresas y ha ido desarrollando políticas en muchas ocasiones de manera inconexa e imparcial y parcial, perdón, sin una visión de conjunto, lo que supone, desde mi entender, renunciar a un instrumento muy importante para planificar e impulsar la modificación y la modernización de las estructuras económicas del territorio. Eh, bueno, eh, fíjese, eh, la economía española es una economía con una estructura productiva débil. Con escasez, escasez industrial, un 55 del PIB se corresponde con sector, sectores muy cíclicos y volátiles, que caen de manera vertiginosa y rápida, a nada que la situación económica se gripa ¿eh? y, en consecuencia, el paro se dispara. Yo le sugiero eh, que qué mejor momento que este para abordar la elaboración y puesta en práctica de una estrategia integral de competitividad transformación digital, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Ámbitos a los que yo les doy una importancia crucial y estoy convencido que usted también. Los enormes cambios que está trayendo consigo la era digital y el avance imparable de la tecnología están teniendo un impacto transversal en todos los sectores de la economía, la sociedad y también en las personas, ¿eh? en su modo de vivir, de relacionarse y de cómo concebimos la política y las administraciones, la economía y la propia eh, sociedad. Es, además, una transformación y una estrategia, por tanto, para hacer, eh, digamos, asumir y, y, y superar todo ese reto que, evidentemente, tiene que ser eh, europea. Los grandes cambios están sucediendo a una velocidad de vértigo, eh, y ese es un aspecto diferencial, el de la velocidad, en relación a otras automatizaciones que se produjeron a partir de la primera revolución industrial. Hoy en día, quien no tenga músculo para robotizar, automatizar y transformar digitalmente su modelo de crecimiento, perecerá, muy probablemente. Se necesita, por tanto, estimular una economía nueva, más tecnológica, más robotizada y más automatizada. Abordar con decisión y con estrategias, abordar todo eso con decisión y con estrategias de inversión. Eh, uno de los aspectos eh, de este capítulo, evidentemente, es la inteligencia artificial, que no es una tecnología más o menos eh, que afecte solo al ámbito académico o científico. Es una tecnología crítica para la transformación y para la economía digital, por lo que su disponibilidad o carencia afecta al bienestar, prosperidad e igualdad de todas las sociedades. Y creo que esta crisis del COVID lo ha mostrado claramente. Ligado a todo esto, evidentemente, hay otros aspectos que no me da tiempo en abordar eh, suficientemente, que es la estrategia de datos, la ciberseguridad, la protección de los datos, la adecuada regulación de todo este ámbito e incluso la geotecnología. Cuarto eje Europa y el Eurogrupo. Se trata de un ámbito muy relevante, como usted bien ha dicho, de su actividad gubernamental. El euro, como sabe, es la realización política más importante de todo el proceso de integración europea, aunque esté sin acabar o rematar. Europa, lo sabemos todos, desgraciadamente, no está pasando un buen momento. atraviesa una policrisis, como diría el antiguo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, o una crisis existencial, ¿eh? como, como digo yo. Aunque sí que tengo que decir que soy de los que piensa que esta vez la Unión Europea está respondiendo razonablemente bien, eh, razonablemente bien, eh, al reto del COVID y teniendo en cuenta además de los instrumentos de que eh, dispone. Eh, hay medidas en diversos ámbitos usted lo ha citado el paquete de ayuda inmediata de la Unión Europea, en fin, el programa SURE, el Banco Europeo de Inversiones y sus doscientos mil millones, eh, el MEDE, eh, en la parte, eh, digamos, no condicionada, doscientos eh, mil millones de euros para cubrir los gastos directos e indirectos. Me parece muy importante ese matiz. Eh, y, bueno, luego está la utilización del presupuesto, la flexibilidad normativa de la Unión Europea en términos de ayudas de Estado, la suspensión del Pacto de Estabilidad y los fondos estructurales, el BCE ya se ha comentado. Eh, bueno, yo quiero felicitarle. Eh, al margen de que nosotros eh, ya sabe que como Partido Nacionalista Vasco reivindicamos una presencia efectiva de Euskadi y de sus instituciones en la Unión Europea, quiero felicitarle porque creo que usted ha tenido buena, mucho que ver con eh, ese paquete del que hablamos una y otra vez y creo que es eh, justo reconocerlo. Usted ha aludido que mañana tienen una reunión informal del Eurogrupo, ya nos ha adelantado algo. Bueno, con el criterio de prudencia, si cree conveniente profundizar un poquito, pues se lo agradeceríamos. Sin embargo, permítame tres apreciaciones, señora Calviño. Europa debe ser solidaria, sin duda. Es uno de sus fundamentos. Eso está muy claro. Y en este caso, además, porque nos encontramos ante un problema global. Sin embargo, tampoco podemos acordarnos siempre de Europa solo cuando le necesitamos. Europa es un compromiso libremente aceptado y asumido y también, por tanto, debemos de cumplir debidamente lo que hay que cumplir. Me preocupa mucho, en segundo lugar, la flexibilización, sin más, de los criterios de otor para otorgar ayudas públicas en favor de las empresas. Hay Estados que tienen un músculo financiero mucho más potente y saneado que otros y de esta crisis sus empresas pueden salir mucho más fortalecidas que, por ejemplo, las empresas vascas, que en el ámbito industrial también compiten con muchas otras empresas europeas algo que también puede poner en peligro, evidentemente, el mercado interior y solo nos faltaba eso, ¿verdad? Y aquí es donde imagino que debe de entrar en juego el Fondo de Reconstrucción, donde también ¿eh? usted lo está impulsando eh, con claridad para la realización de transferencias, esperemos que no solo préstamos sino también transferencias y mejor si fuesen solo transferencias para las empresas. Sí que nos gustaría conocer también, y en tercer lugar, cómo va a gestionar eh, digamos, este paquete de ayudas de los 540.000 millones de euros, especialmente lo referido al programa SURE y al programa MEDE. ¿eh? Quinto eh, digamos, eje, empresa. Para el PNV, usted yo creo que ya lo sabe, las empresas son un bien social, son un bien económico. Y eh, es un ámbito muy alejado eh, de un campo de batalla para la confrontación sistemática que pretenden realizar y llevar a cabo algunos. Eh, los ERTES de cara al empleo pues, bueno, nosotros lo vemos como una muy buena medida, eh, pero pediríamos una reflexión sobre si, eh, a la hora de alargarlos que en parte ya lo han hecho se puede abordar, si puedan abordar con mayor flexibilidad y adecuarlos a la situación de cada sector y de cada empresa. Bueno, necesitamos un plan eh, 2R, que diría yo, que es resistir y relanzar. Y, como decía antes, con la prioridad de salvar el mayor número de empresas y de empleo. Hay que cuidar sobremanera y especialmente a las empresas, que son donde se crea el empleo y la riqueza. El sector público está acudiendo al endeudamiento para sostener programas de reactivación y eso creo que está muy bien. Pero sí que le quería solicitar una vez más que ofrezca a las comunidades en, autónomas en general y a Euskadi de manera particular los márgenes de flexibilidad fiscal en materia de déficit y de endeudamiento para hacer frente al impacto presupuestario del COVID y así asistir al tejido productivo y empresarial. En Euskadi, como en todos los sitios, y usted ha explicado lo que está haciendo el gobierno español, estamos haciendo cosas. Por favor, ha sí. pasado su tiempo. Sí. Un minuto, si me permite. Gracias. Sí. No, estamos haciendo cosas ¿eh? y queremos hacer más cosas ¿eh? y no vemos del todo justificado que una comunidad autónoma como Euskadi, que ha cumplido perfectamente con los criterios de la estabilidad fiscal, pues se le impida desarrollar y disponer de más recursos para poder apoyar a nuestras empresas. Bueno, eh, yo soy muy disciplinado, voy a hacer el caso a la presidenta y en relación a los tres principios, le he comentado los cinco ejes, los tres principios que transversalmente van a inspirar eh, nuestro quehacer en esta comisión, se los diré, se los manifestaré y expresaré en, la segunda, en el segundo turno. Gracias. Muchísimas gracias, señor Uribe Chavarría. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Caminal Cerdá. Perdón, Idur aquí, aquí, aquí. Ah, Idurre, bideguren. Perdón, es que me, me dice perdón. Idurre, bideguren. Videguren. Es. Pues tiene usted la palabra. Qué ricasco, León. Buenas tardes a todos. Gracias, presidenta. Gracias, eh, vicepresidenta, por sus aclaraciones, por su presentación. Estamos viendo, como bien has dicho, una crisis sin, sin precedentes. Una crisis sanitaria y una crisis socioeconómica con elevados costes humanos, sociales y económicos y muchísima incertidumbre. Y, por tanto, hacer previsiones hoy en día es muy difícil. Lo que sí sabemos es, uno, como bien has eh, comentado también, sin salud no hay recuperación socioeconómica y estamos de acuerdo. Dos, que no será la última pandemia, por desgracia, que nos desequilibre y, por tanto, tenemos que aprender. Y prepararnos para, la siguiente, para que la siguiente no resulte tan devastador. Y tres, que vamos a salir de esta crisis. Tengo muy claro, pero la pregunta es cómo queremos salir de esta crisis, qué rumbo queremos tomar. Cuando los pacientes están en cuidados intensivos, necesitan unos cuidados. Y cuando salen, necesitan otros. Creo que todavía necesitamos poner el foco en los cuidados intensivos, pero también deberíamos hacer un buen diagnóstico de lo ocurrido y poner encima de la mesa los mejores tratamientos, pensando ya en un largo plazo. Desde Euskal Herria Bildu hemos intentado ser lo más constructivos posibles en esta situación de emergencia, en todas las instituciones donde tenemos una responsabilidad. Y consideramos que algunas medidas aprobadas han sido necesarias para frenar los efectos de la pandemia y amortiguar la situación socioeconómica. Es verdad que nos gustaría tener más información, por ejemplo, sobre la tramitación y concesión de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial para poder valorar la eficacia de algunas medidas, pero reconocemos que sin ellas la situación sería mucho peor. Sin embargo, consideramos que es importante llegar a un buen diagnóstico. Es decir, que entendamos el origen, el desarrollo y los impactos de la pandemia para poder posteriormente tomar medidas más a largo plazo. Esta crisis nos ha dado una gran lección y los políticos tenemos la responsabilidad y la posibilidad de aprender y aprovechar esta oportunidad para transformar la sociedad, de no volver a la normalidad que nos trajo a esta situación y construir una sociedad mejor, más justa y más sostenible. Y en el diagnóstico parece que. Vamos a tener algunas diferencias. Creo que estaríamos muy equivocados si pensamos que lo que estamos viviendo es una lucha contra un virus. Si a alguien le sirve esto para sentirse mejor emocionalmente, me parece muy bien. Pero desde la responsabilidad política tenemos que tener claro que esto no es ninguna guerra, no hay bandos y no hay un enemigo común a derrotar, como hemos podido escuchar en algunas intervenciones. El coronavirus no está en ningún bando, es parte de nuestra comunidad, de nuestros hábitos de esa normalidad que hemos vivido y hemos conocido. Somos parte del problema. Nos contaminamos porque contaminamos. La comunidad científica lleva décadas advirtiéndonos que la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas son el germen perfecto para la expansión de multitud de virus en el futuro. Y los impactos, tanto a nivel humano como a nivel económico, se deben en gran medida al modelo de desarrollo. Las políticas neoliberales nos han llevado a reformas laborales que facilitan despidos e incentivan la precariedad. Nos han llevado a políticas de austeridad que han provocado la disminución de la protección social mediante recortes del gasto público y han resultado inútiles para el reforzamiento económico. Y una clara consecuencia de estas políticas ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades. Y en esta situación llegó la COVID-19. El neoliberalismo no cree en la sociedad, sino en individuos, compitiendo entre sí y en términos de desigualdad. El neoliberalismo predica la amplia liberalización de la economía a favor del sector privado, pasando a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado, y se plantea una perversa ecuación de privatizar los beneficios y colectivizar las pérdidas. Unos valores individualistas, el yo por encima del nosotros. Afortunadamente, en esta crisis se han reforzado algunos valores que ojalá tengamos la capacidad de mantenerlos. Esta crisis ha puesto a prueba el sistema sociosanitario, ha puesto en valor la importancia de los cuidados y lo público y lo común, ha evidenciado la precariedad laboral que había y la dependencia del sector alimentario exterior y de las grandes empresas de distribución ha cuestionado el consumismo, como también la necesidad y el riesgo del control social a través de las tecnologías de la información. Hemos visto claramente que cuando el sistema se ralentiza, el planeta lo agradece. Nos ha enseñado que la riqueza no garantiza la vida y que, en definitiva, lo importante es lo importante. Cuando la economía ortodoxa hace referencia al bienestar, únicamente valora la renta y pone en el centro el consumismo, en lugar de lo que necesitamos realmente. Esta crisis ha dejado claro nuestra vulnerabilidad e interdependencia y que nuestro tejido productivo debería cubrir las necesidades reales que tenemos para asegurar la salud y el bienestar. Esta crisis ha recuperado valores como la solidaridad y el bien colectivo gracias al esfuerzo individual. Quiero poner encima de la mesa una propuesta presentada por más de 345 profesores e investigadores de 25 centros de investigación y universidades de Euskal Herria propuesta para avanzar hacia un modelo socioeconómico sostenible y, entre otras cosas, proponen sustituir el Producto Interior Bruto como indicador central por otros indicadores basados en sistemas integrados de contabilidad ambiental y económica, aquellos que tienen como objeto marcar una senda de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los impactos sociales y ambientales del crecimiento económico sobre el bienestar humano y del planeta. El Producto Interior Bruto, además de no tener en cuenta los trabajos sin remuneración, no diferencia el crecimiento de unos sectores productivos y de otros. Tengan el coste que tengan, a nivel medioambiental o social, se agrega igualmente al crecimiento. La ONU, por ejemplo, propone el índice de desarrollo sostenible humano basado en el índice de desarrollo humano. Me gustaría poder ver en su siguiente intervención, señora ministra, nuevos índices que midan el progreso económico y social y que, al mismo tiempo, que tengan en cuenta otras variables que no contempla el PIB. Eso indicaría que hay un compromiso real de querer avanzar en otra senda más sostenible. No podemos ver como algo positivo que el PIB crezca a costa de profundizar en una crisis ambiental y social. Nosotros somos parte del problema en esta crisis, pero somos también parte de la solución, y por ello proponemos las personas, eh, las personas que estén en el centro y proponemos transformar la realidad que hemos vivido. Esto exigirá valentía, responsabilidad y grandes esfuerzos. Y este reto también necesitará financiación y, por tanto, habrá que implementar una fiscalidad diferente. Hay posibilidades, además de la tasa Tobin y la tasa eh, a las grandes empresas tecnológicas, como, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, impuesto a los extraordinarios beneficios del COVID e incluso una fiscalidad ambiental progresiva. Sería importante también que Europa aclarara su posición respecto a la financiación para la recuperación de esta crisis. Creemos que Europa debería reconsiderar la emisión de deuda pública, al igual que se ha reconsiderado la suspensión temporal del principio de estabilidad presupuestaria, algo que hace unos años era inamovible. Celebramos que haya habido este giro y deseamos que esta flexibilidad llegue a todas las instituciones, también a las más cercanas a la ciudadanía. Y concluyo. Esta es nuestra visión sobre el panorama socioeconómico y continuamos con la predisposición para caminar hacia una senda realmente es progresista. Pero, eso sí, pedimos claridad y determinación en el rumbo que se quiere tomar. Gracias, Carregasco. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Coronado o el señor Puente Redondo. Pérez Coronado. Pérez Coronado. Gracias. Tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. Buenas tardes, eh, muchas gracias. Eh, mis primeras palabras creo, creo que deben de ser en apoyo a los familiares de la víctima de la pandemia. Gracias, vicepresidenta, por su presencia aquí. A diferencia de mi compañía de ciudadanos, no tengo ninguna preferencia dentro del Consejo de Ministros. Pienso que es difícil tener una preferencia dentro del peor gobierno de España en el peor momento para nuestro país. Así que, bueno, con pocas ilusiones empezamos eh, a remar eh, lo que dice este gobierno. Pero aún así... Eh, quiero manifestar primeramente la lealtad. La lealtad y el compromiso de todo el grupo parlamentario popular. A día de hoy hemos presentado casi 2000 iniciativas para contribuir a mejorar la gestión de la pandemia por parte de su gobierno. 2000 propuestas para remar todos juntos, 2000 iniciativas para que no suceda como en la pasada crisis, en la del 2008, en la que esperaron a que se hundiera el barco para entregar el timón de cola. De, del barco a un gobierno que sí supo eh, sacarnos de ese difícil momento económico y volvernos a llevar a la senda del crecimiento y del control del déficit el gobierno del Partido Popular. Y es que la historia se repite. Como siempre, llegan tarde, llegan tarde para afrontar la crisis. Faltan a la verdad de forma constante y gobiernan desde la improvisación. Si no tienen un diagnóstico claro, las medidas no son precisas. La evolución de los hechos eh, en esta crisis, preocupantemente, cada día se parece más a lo que sucedió en aquel fatídico 2008. Me gustaría empezar recordando las palabras que aquel año, a las puertas de la crisis económica, su antecesor socialista, el ministro Pedro Solbes, dijo Los efectos de la crisis hipotecaria tendrán un impacto relativamente pequeño en la economía española. ¿La recuerdan? Pues muy parecido a... España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. No sé si le suena. 229.540 casos diagnosticados por PCR a día de hoy. O sus propias palabras, señora vicepresidenta, cuando señaló que las estimaciones apuntan a un impacto poco significativo y transitorio. Ese mismo mes. En el que usted pronunció esas palabras, 122.000 empresas se destruyeron y ahora mismo tenemos más de 9 millones de personas percibiendo algún tipo de prestación. Desafortunadas. Por cierto, el señor Solbes, años después, dijo que mintió en aquellas declaraciones y que se arrepentía de haberse presentado a las elecciones de 2008. ¿Sabe por qué? Porque constató ideas radicalmente diferentes con Zapatero. ¿Se arrepiente usted también de presentarse a las elecciones con este gobierno, señora ministra? Y es que su situación actual, señora vicepresidenta, empezando por sus propias declaraciones sobre el impacto de la crisis económica en nuestro país, su inquietante necesidad de dulcificar las perspectivas económicas o la mentira acerca del número de test. realizados en España se parece mucho a la del exministro Solves. Solo espero que usted se arrepienta cuanto antes de formar parte de este Gobierno por el, buen, por el bien económico de nuestro país. Y es que la objetividad de los datos de la mala gestión es abrumadora. Lamentablemente y con mucho dolor, estamos a la cola de la gestión sanitaria si la medimos en un número de fallecidos por 100.000 habitantes. Somos uno de los países donde el confinamiento social ha sido más estricto, por la falta de anticipación en las medidas sanitarias, fundamentalmente, y esto supone un mayor parón de nuestra economía respecto al resto de territorios. Esta pésima gestión sanitaria tiene una tra clara trascendencia económica. Seremos uno de los países que presentará este año una mayor caída del PIB de todos los países desarrollados. Además, el esfuerzo presupuestario en apoyo a nuestra economía en función al PIB es la mitad del que presentan países de nuestro entorno, como Alemania o Italia, y es un 33% menor respecto a la media de apoyos de la eurozona, y eso por no entrar en la complejidad administrativa que suponen para nuestros autónomos, autónomos y pymes acceder a estas ayudas. El 75% de los créditos ICO son denegados o no tienen respuesta. ¿Tienen pensado mejorar, tal y como le hemos propuesto en varias mociones constructivas, esas líneas ICO? Y cuando se termine esta línea, yo creo que deberían de pensar en ampliarla y así acercarnos, aunque sea un poquito, al apoyo que prestan nuestros socios comunitarios a sus economías. Por otro lado, y debido a los fuertes déficits del Estado, van a absorber eh, inversión privada. Podríamos pensar que la inversión internacional pudiera apoyar a los sectores económicos de nuestro país, pero ustedes la vetan en el Real Decreto 8-2020. Y sobre esta premisa me gustaría plantearle si van a replantearse el derecho de veto que se han otorgado para la entrada de capitales extracomunitarios para que favorezcan la reconstrucción de nuestra economía. Es que España necesita menos cuentos ideológicos y más cuentas para nuestra economía. Y entrando en las cuentas, me gustaría que la ministra nos aclarara en esta comparecencia si es que tiene algún plan y si ese plan se basa más en las optimistas e inconsistentes previsiones que el Gobierno comunicaba a Bruselas o en la realidad, en la cruda realidad, en esa realidad que vaticinan otros organismos como la IDEF, FEDEA o el propio Deutsche Bank. Una hoja de ruta realista se antoja obligada para generar credibilidad entre nuestros acreedores, si no quieren que terminemos y que terminen ustedes solicitando un rescate y así no dejar todo en manos de las compras, como dice usted, masivas de deuda por parte del Banco Central Europeo. Es que, como bien sabe, el Partido Popular ya hemos presentado un plan B, porque está visto que el plan Sánchez es un plan completamente fallido si estuvimos a punto de solicitar el rescate con un déficit del 7% sobre el PIB y una deuda del 85% sobre el PIB en estos momentos en el que previsiblemente el déficit doblará el de ese año y en el que la deuda será de más del 120% sobre el PIB díganos van a trabajar ustedes en una hoja de ruta para el reequilibrio de nuestras cuentas activarán la cláusula de excepcionalidad según propone IREF y aclárenos si ese hipotético plan pasa por una subida masiva de impuestos que afixe nuestra economía o por una rebaja del gasto no productivo. ¿Va a solicitar un rescate cuando las compras del Banco Central Europeo no sean tan intensas? Y respecto a la semana pasada, no sé si se lo habrá replanteado y repensado, eso de acudir al MEDE y se está dispuesta a buscar financiación en otra fuente, como puede ser vía ESM. Deje de generar tantas dudas y empiece a concretar su plan económico. Deje de hacer propuestas según sopla el viento cuando se levanta y cambiar de opinión cuando anochece. Lo que necesita nuestra economía ante tanta incertidumbre es seguridad, una seguridad que ustedes no la están generando. Presente un plan si es que lo tiene. Y si es que su Gobierno, con sus socios socialcomunistas, se lo permite, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor Pérez Coronado, por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene sí, la... perdona, es que nos teníamos el ah, un perdón, poco economía perdón. y yo la transformación digital. Ah, no, bueno, nadie me lo había advertido, pero bueno, en todo caso… Eh, Tiene usted la, la palabra. Bueno, vale, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, mis primeras palabras quiero que sean de recuerdo también para las más de 27.000 víctimas del COVID y palabras de, de cariño y, y de aliento y de apoyo a sus familiares y, y a las personas pues, que, están, que están pasando ahora esta enfermedad. Quería recordar antes de, de empezar: teníamos solicitadas dos comparecencias, una para, para tratar las líneas generales de su ministerio y otra relacionada con el COVID. Aceptamos que. Que se realicen las dos en la misma Comisión. Sí que es verdad que me hubiese gustado que fuese un poco más amplia, ¿no? Y entrar más en detalle, ya que bueno, pues se, se realizan las dos en la, en, la misma, en la misma Comisión y sobre todo, pues en el área tan importante que ha salido también, ¿no? en, en la Comisión, como es el área de transformación digital, donde bueno, pues de los 40 minutos simplemente se han dedicado cuatro minutos a ello. Entiendo que a ver si en la segunda parte, pues podemos ampliar ahí, señora Vicepresidenta, ese área. En eh, nosotros va a encontrar todo el, todo el apoyo eh, de cara pues, a avanzar eh, proyectos que mejoren nuestro país. Somos conscientes que, que la nueva economía y que la salida de esta crisis, tanto sanitaria como, como económica, como social, que tiene que venir de la mano de la innovación, de, de la transformación digital y de la digitalización de nuestras pymes también, ¿no? que, ha, que ha comentado. Y ahí va a encontrar todo nuestro apoyo. Sí que es cierto que creo que vamos con retraso y que veo que falta proactividad, falta creatividad, eh, falta agilidad. Ha dicho usted perfectamente que es verdad que han funcionado, tenemos unas redes de comunicaciones excelentes en nuestro país y se ha demostrado en esta crisis con o donde es el con el teletrabajo, eh, los niños conectados para la teleeducación, eh, la descarga de vídeos, la cantidad de videoconferencias que hemos podido tener todos, y vemos que, que funcionan y que tenemos una excelente red de comunicaciones y las eh, empresas eh, del sector pues han funcionado perfectamente y han hecho un trabajo excelente. Pero es cierto que debemos de llenar esas eh, autopistas que tenemos y avanzar en esa digitalización. Y estoy seguro que coincide conmigo en que el hecho de avanzar en esa digitalización pues va a tener o nos va a permitir tener eh, empresas mucho más productivas y mucho más competitivas y, en consecuencia, pues tener un país más productivo y más competitivo. Eh, le voy a trasladar una serie de, de recomendaciones, se eh, lo ha dicho también, ¿no? O sea que no creo que sea culpa suya en la intervención eh, de que le gustaría hablar de otras cosas y entendemos la situación actual, pero sí que me gustaría que en la réplica eh, pues tomase estas recomendaciones que, le gust que me gustaría eh, trasladarse y que, trasladarla y que, y que recogiese en su ministerio. ¿no? Eh, como son avanzar con planes de Industria 4.0, de IoT, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de Big Data, de, de Cloud que entiendo que son líneas a desarrollar, líneas concretas, pero que debemos de actuar ya. Igualmente, hemos visto cómo el teletrabajo de una forma acelerada ha avanzado y las empresas han constatado que, se han, incrementado, que han incrementado su productividad entre un 20 y un 40%. Y me gustaría que apostásemos por ello también desde, desde la Administración y hacer también así una Administración más ágil y más eficiente. Creo que es el momento de avanzar en la digitalización de la sanidad y de la educación e igualmente apoyar la creación de empleo y las startups, no cortando su financiación, como comentaba mi compañero. Otro punto importante es el desarrollo de los territorios inteligentes, que también ha salido en esta comisión, desarrollando proyectos que nos permitan fijar la población y mejorar los servicios en todas las zonas rurales. Y finalmente avanzar en el 5G es otra la última propuesta que le quería hacer y aquí me gustaría preguntarla sabemos que que no es el momento de lanzar un proceso tan relevante y tan complejo en este momento pero sí que nos gustaría conocer eh, qué agenda manejan para realizar la subasta de 5G y cuáles son los planes de, de su ministerio como digo son líneas que le invito a desarrollar y y agilizar para no, quedarnos, para no quedarnos atrás, creo que es realmente importante. Y luego, por otro lado, y ya enlazo con la siguiente pregunta creo que este Gobierno está limitando nuestras libertades al confinamiento, que lógicamente limita nuestra libertad de, de movimiento o nuestra libertad de manifestación, eh, se suma el control de las redes sociales o de los medios. Hoy, precisamente, casualidad de la vida, me han bloqueado Twitter, según la nota que me ha llegado, por enviar un vídeo de Pablo Casado. Me ha sorprendido. Entiendo que, lógicamente, que no es un tema de, del gobierno, pero creo que limita nuestra libertad de expresión. Y luego otro punto que, sin ir más lejos, en el boe de, del sábado, pues limitaba también eh, nuestra libertad de manifestar nuestra, nuestra fe en lugares públicos. Y por todo, por todo ello, y dado el control que parece querer tener este Gobierno pues para controlarnos como, como individuos, me gustaría preguntarle por, por las herramientas de, de geolocalización. El pasado domingo, 27 de marzo, el Gobierno de España, a través de su ministerio, eh, presentó una orden ministerial en la que anunciaba la realización de una herramienta de geolocalización o de control de la movilidad que es eh, DataCOVID. Pero sí que me preocupaban las declaraciones que hizo el presidente de, de, de nuestro Gobierno, de que esta aplicación se iba a usar para saber si las personas estaban donde realmente decían que estaban, lo cual no debería de ser posible si se cumple lo que decía esa orden ministerial de que los ir datos fuesen anonimizados. Sí, señora presidenta, un, un minuto. Entonces ahí le traslado las siguientes preguntas en relación a esta herramienta. ¿Cuál es el resultado específico que se quiere obtener y qué indicadores se han establecido para ello? ¿Va a cesar la petición de datos a los operadores móviles cuando finalice el confinamiento total que está dispuesto ahora mismo en España? ¿O, por el contrario, se podrá seguir realizando cuando las condiciones de confinamiento se modifiquen? Y ahí os sumo una pregunta. Si no realizamos test masivos, masivos si no sabemos qué personas están infectadas, ¿qué sentido tiene este control de la población? Entiendo que lo primero es realizar esos test masivos. Y en un minuto brevemente eh, comentaba eh, el debate que está habiendo en la Unión Europea relacionado al modelo de los, de los datos, donde hay dos, dos modelos, uno centralizado y otro descentralizado. Y sé que me gustaría conocer eh, por cuál apuestan ustedes, porque están también las dos disyuntivas, aquella en la que los datos eh, centralizados los controla el Estado o los descentralizados, eh, que los datos son propiedad de los usuarios. Me gustaría conocer cuál es la. ¿Cuál es la, el, la que.? Bueno, ¿Cuál apoya este, este Gobierno? Y finalmente, última pregunta, Pero ¿verdad, Presidenta? Es que, a, a la mejor dijo, política perdón, social señor, señor es Puente, la creación ¿verdad? de empleo. Es que este usted su, su tiempo 30 de, segundos. En cinco minutos. Sí que les pediría, por favor, que cuando los portavoces de un grupo vayan a compartir eh, tiempo, lo, sí, lo, a, lo avisemos, avisen eh. al, al, a, a la mesa o a quien no. tengan que, que comentárselo. Porque 15 segundos, Presidenta, y concluyo. 15 minutos. Y a los demás les he tenido casi, casi la mitad de tiempo, con lo cual quince segundos, o sea, 15 15 segundos. segundos. La mejor política social es la creación de empleo y no la creación de, de paro. Le tengo por una mujer trabajadora, responsable y coherente, y por eso quería concluir preguntándole, señora vicepresidenta, si duerme bien con su socio de gobierno, viendo que sus políticas nos están llevando a la ruina como país y como sociedad. Muchísimas gracias, vicepresidenta, y muchísimas gracias presidenta. Gracias, señor Puente Redondo. Eh, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Delgado Oval. No, Fernández Leiceaga. Leiceaga. Pues tiene usted la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. Gracias. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, eh, Vicepresidenta, por las informaciones que nos ha facilitado. Yo también quería comenzar eh, manifestando desde nuestro grupo la, eh, en fin, la, la con, las condolencias a las víctimas y afectados por esta terrible pandemia, así como sumarme a las felicitaciones a todos los profesionales y trabajadores sin distinción, públicos y privados, que han permitido su control y mantener las actividades esenciales en este tiempo, así como felicitar a los ciudadanos por su comportamiento en líneas generales ejemplar. ¿no? Yo me voy a limitar a, a comentar cuatro cuestiones que me parecen relevantes. La primera es que yo creo que no podemos, como he escuchado incluso hoy mismo, que hacía el líder del principal partido de la oposición, eh, establecer una dicotomía entre salud y economía. ¿no? Es una disyuntiva. que yo creo que solo no solo es inútil, sino que además es es falsa, ¿no? Incluso en los momentos digamos de más duros hemos mantenido las actividades esenciales, las actividades de combate contra el coronavirus, así como impulsado el teletrabajo que ha permitido que muchas otras actividades se se siguieran desarrollando eh desde casa, ¿no? Y además eso encubre, digamos, un, una crítica a establecer la prioridad para la salud, ¿no? Yo el otro día decía en una Eh, en una conferencia digital eh, que ya desde Cicerón se decía que la salud pública es la ley suprema ¿no? y en una sociedad democrática eh, mucho más. ¿no? Esta prioridad a la salud pues nos debe llevar en estos momentos a ser capaces de ajustar la desescalada económica, cuanto más rápida mejor, a la desescalada sanitaria. Entre otras cosas porque, como bien decía usted, nadie tiene todas las certezas. ¿no? Eh, las ratificaciones y los errores eh, forman parte necesariamente del proceso de enfrentarse a una situación crítica como esta, que es inédita, y además porque sin duda existen combinaciones posibles de, de acciones diversas. ¿no? Pero vemos que en Alemania se da marcha atrás en algunas decisiones porque se ha ido demasiado rápido, o vemos que, por ejemplo, en Galicia, de donde yo vengo, el presidente Feijóo no duda en utilizar como principal argumento para plantear las elecciones en julio que va a haber un rebrote, y así lo dicen los expertos. ¿no? Si eso es así, yo me pregunto si no son conscientes ustedes de que el peor escenario económico, de acuerdo con lo que establecen los distintos organismos que han hecho alguna evaluación de, este, de estas cosas, es un rebrote significativo de la pandemia en el futuro, ¿no? que tendría un efecto demoledor sobre las actividades económicas. Y eso nos lleva pues, a no buscar atajos imprudentes, porque el riesgo es muy alto y yo creo que además la aversión al riesgo ha aumentado en la, en la sociedad en, en ese tiempo y nos lleva también a atender los consejos expertos sobre sanidad a la hora de establecer qué actividades económicas se pueden volver a, a, a poner en marcha cuanto antes. ¿no? Eh, yo diría que deduzco las palabras de la vicepresidenta el gobierno está comprometido con la máxima desescalada económica compatible con el control sanitario de la pandemia y yo creo que esto es muy correcto. ¿no? Yo le pediría a la oposición que no se equivoquen de adversario. El adversario no es el gobierno, es la pandemia. Y no se equivoquen de estrategia tampoco. No es la economía primero, es toda la economía, toda, que la protección de la salud permite. ¿no? Y en esto debíamos estar todos de acuerdo. ¿no? Esta crisis no se parece en muchas cosas a la de 2008. En primer lugar, su causa subyacente no es económica, sino es de salud pública. Se ha decretado un gran apagón en las economías también de nuestro entorno, en casi todas, y sus consecuencias socioeconómicas son un mal necesario porque, eh, mal necesario porque se prioriza la salud de, de las personas. ¿no? y estas consecuencias socioeconómicas exigen una intervención del gobierno para sostener las rentas, las empresas, para sostener los empleos, porque si las decisiones colectivas provocan esos resultados, se debe también compartir el riesgo y esto se hace gracias a la política gubernamental. Y una segunda cuestión que es novedosa en esta crisis es que hay una amplia coincidencia de los economistas de todo el mundo, de los gobiernos cuando no están afectados por, por virus previos populistas como en México en Estados Unidos, y también de los agentes sociales en España, ¿no? que la intervención solidaria es necesaria y que la intervención pública contribuye a sostener la economía, a sostener las rentas, los empleos y las empresas. Y nadie debería ponerlo en duda. Entre el 3 y un 5% del Producto Interior Bruto, de acuerdo con muchas estimaciones, está consiguiendo este Gobierno eh, sostener gracias a sus medidas. ¿no? Y a mí me gustaría escuchar a la oposición apoyando en lo, esencial al Gobierno, en vez de lanzar la peregrina idea de que está cambiando esas leyes, las reglas del sistema económico durante la pandemia, eh, me gustaría ver a la oposición defender también que está preservando las capacidades de futuro y que al salvar vidas, al inyectar liquidez, al sostener los ERTES, al garantizar las rentas, está salvando empleo hoy y está salvando capacidad económica mañana. Sobre todo porque he escuchado muchas jaculatorias, pero ninguna alternativa. Tercera idea. El Gobierno ha hecho una gestión eficaz, en mi opinión, sumándose a los ciudadanos y a los trabajadores. Y si no a él, me gustaría también. Escuchar a la oposición felicitar a los trabajadores públicos que han hecho posible en muy poco tiempo que esas ayudas, esos ERTES, esa liquidez llegue a las empresas, a los trabajadores y a los autónomos. Los agentes sociales han estado a la altura, han mostrado unidad, capacidad de negociación y acuerdo en tiempos difíciles y el sistema autonómico también ha funcionado. La situación exigía una dirección única entre otras cosas porque, el, desde el punto de vista de la competencia constitucional, era el Gobierno central quien tenía la posibilidad de restringir la movilidad que era necesaria para combatir la pandemia. Y esto se ha hecho, pero al mismo tiempo se han mantenido las competencias autonómicas, el sistema sanitario, el sistema residencial, incluso la capacidad para determinar la, la fecha de las elecciones se han mantenido en las comunidades autónomas. La crítica de la oposición al Gobierno, en realidad, es una crítica que, en buena medida, está dirigida también a los gobiernos autonómicos y, a veces, locales, que están contribuyendo con su esfuerzo a combatir este, este virus, la pandemia, y a restringir sus consecuencias socioeconómicas. Y no se dan cuenta ustedes que también están gobernando en muchos lugares y están siendo corresponsables de lo que está sucediendo. ¿O acaso el sistema de residencias en Galicia. No está gestionado desde la Junta de Galicia. O el sistema sanitario en todas las comunidades autónomas es eh, el resultado de las decisiones de los gobiernos, gobiernos regionales. Cuando ustedes critican la falta de información, están criticando a las comunidades que no trasladan esta información eh, hacia arriba. Y en, en la cuestión puramente económica, que también ha salido en, en las intervenciones de otros portavoces, yo creo que la ayuda económica que a través del de suministro de liquidez de los anticipos a cuenta no revisados o el refuerzo de la financiación a las comunidades autónomas con ese fondo excepcional de 16.000 millones significa una cantidad que supera en bastante el 2% del producto interior bruto en disposición de las comunidades y esto es lo que va a permitir que en este año el déficit de las comunidades se sitúe en cifras razonables. Porque si tuvieran que hacer frente a ese sobregasto sanitario y otras medidas derivadas de la crisis sin este refuerzo, sin duda tendrían una capacidad de financiación, dado como están los mercados, limitada y tendrían muchos problemas. El Gobierno lo está haciendo porque cree en este sistema, cree en la posibilidad de colaborar y cooperar. Y yo creo que esto es un índice de la eh, estabilidad y de la fortaleza de nuestro sistema institucional. Y yo coincido con alguna intervención. Yo creo que la Unión Europea en esta crisis no se ha puesto de perfil. Eh, en fin, quizás no ha he hecho todo lo que nos, a nosotros nos gustaría, pero desde luego ha he hecho bastante en, en esa dirección. Es un debate complejo, pero todos los mecanismos que se han citado, desde el Banco Europeo de Inversiones, el SURE, el MEDE, el presupuesto comunitario y la acción del Banco Central Europeo, van en la dirección. Correcta. No todos los objetivos están conseguidos, Hay un debate abierto, varios debates abiertos y eh, yo creo que sería muy relevante también escuchar a los principales grupos de la oposición, definirse en favor de la acción del Gobierno en este punto, reforzar su capacidad de negociación y de intervención en Europa para que pudiéramos, eh, pudiéramos conseguir todos los objetivos que España tiene, porque justamente nuestra situación eh, en términos de deuda y de déficit e eh, hace que seamos más dependientes que outros países de que la flexibilidad en Europa se consiga y de que las ayudas no condicionadas y a ser posible a través de transferencias pues lleguen a los países que lo necesitan. Yo creo que en esta crisis lo que ha desentonado ha sido justamente una oposición que no ha mostrado la generosidad y la en fin, la empatía con los ciudadanos que merece la situación. y que no ha estado a la altura, en mi opinión, de lo que la sociedad española demandaba. Solo en Europa Salvini, en Italia y pocos más han eh, seguido una senda similar. Y si este no es el momento de establecer una tregua política y ser capaces de, con generosidad, ponerse de acuerdo en lo esencial, yo no sé cuándo eh, va a ser. Me queda poco tiempo simplemente indicar que coincido con las líneas generales que ha establecido la, vice, la vicepresidenta en relación con, con el futuro y en todo caso sobre eso pues yo creo que en la segunda intervención tendré la oportunidad de, de decir algunas cosas muchas gracias. tomado la palabra a todos los portavoces tiene la palabra eh, la señora vicepresidenta la señora calviño. Muchas gracias, eh, presidenta. Bueno, han sido muchas las eh, intervenciones, las sugerencias, los comentarios que agradezco. Voy a eh, tratar de agrupar mis, mis eh, reacciones, que no van a ser eh, exhaustivas por, por falta de tiempo, ¿no? pero en cuatro grandes temas. Empezando por el, por el tema más eh, general que se ha planteado y que me parece que, que es eh, tremendamente importante, especialmente en este momento, lo decía ahora el señor eh, Fernández, ¿no? la falsa dicotomía entre salud y economía. Por cierto, que me ha parecido sobre todo, no, entre otras cosas, interesante el, la, la apreciación que ha hecho la señora Goñi, que nos llevaría a pensar que el umbral de tolerancia es cero desde, desde el punto de vista de la salud ¿no? es interesante porque yo creo que es una falsa dicotomía. Especialmente hasta ahora está claro que si no hay salud no podemos tener un funcionamiento correcto de nuestra economía y por eso desde el primer momento el gobierno lo tuvo claro hemos seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias y la prioridad ha sido poner el virus bajo control. Gracias a esa acción decidida, ahora podemos abordar la desescalada, que yo espero se produzca, como está previsto en el calendario, en el periodo de mayo junio. Este es el escenario sobre el cual hemos preparado, eh, por supuesto, todas nuestras eh, previsiones. Pero tenemos que tener claro que julio o cuando termine esta desescalada, porque tendremos que ver los distintos territorios y ya lo vemos en esta primera semana que la preparación de los distintos territorios pues, no, es, no es la misma, pero lo que vamos a tener es una nueva realidad. Y hay muchas personas que dicen es que yo no quiero una nueva realidad, nadie quiere cambiar la realidad, pero lo cierto es que el virus sigue con nosotros, los resultados del test de seroprevalencia que hemos conocido ayer lo, lo indican con mucha claridad y, por tanto, tendremos que considerarlo como un factor relevante que condiciona nuestra realidad hasta que exista esa vacuna y hasta que eh, podamos eh, bajar la guardia. Yo, vamos, nuestra, nuestra información no nos permite pensar que esta va a ser la situación en, en unas semanas y, por tanto, tenemos que tener claro que se trata de una nueva realidad eh, con la que tenemos que, que convivir y en la que tendremos que articular ese, esa… Eh, esa esa recuperación económica sin perder de vista la salud si queremos que sea fuerte y sostenida. A mí me parece que todos aquellos que presentan esto como una dicotomía o que plantean que las decisiones que protegen la salud no protegen la economía no se corresponden con la realidad, eh, como eh, evidencia eh, lo, la experiencia que estamos viendo a nuestro alrededor en todo el mundo. Este es un, un, un elemento de marco que yo creo que es muy, muy importante tener eh, claro. En segundo lugar, se ha hablado de. Eh, ha habido un conjunto de intervenciones que se refieren a, las, a los distintos instrumentos que hemos articulado en el ámbito económico y social. Eh, el señor Matamada, bueno, el señor Videguren, yo creo que todos en general han hablado del de señor Clavijo, de las distintas, señor, la señora Goñi. Eh, eh, tres comentarios con respecto a estos programas y, e instrumentos. ¿no? El, programa del ICO, el programa de avales del ICO se considera, y a la luz de la evidencia y de los números que tenemos, es uno de los más eficaces de la Unión Europea. Eh, hay solo otro que esté teniendo el mismo, tipo de, el mismo nivel de uso y de extensión en el tejido productivo. Solo en abril, solo en el primer mes en el que tuvimos los avales, se encauzó hacia el tejido productivo de nuestro, de nuestro país un 70% más de liquidez que toda la liquidez que el sistema financiero había canalizado en febrero. Es decir, que más allá de que siempre se puede mejorar y nosotros, en cada, en cada tramo que vamos habilitando, vamos ajustando las condiciones, vamos viendo dónde hay más necesidad, hemos hecho tramos específicos para pymes y autónomos, ahora hemos ampliado el campo de actuación para cubrir los pagares de empresa, para reforzar la compañía de reafianzamiento. Seguiremos haciéndolo así, atendiendo, escuchando, viendo dónde están las necesidades, pero pongamos en valor lo que tenemos. Se trata de un programa de hasta 100.000 millones de euros que está funcionando, que ha llevado a canalizar 41.000 millones de liquidez a las, eh, al sistema productivo, que está llegando sobre todo a las pymes y los autónomos. Creo que eh, tenemos que, que ver esto como uno de los grandes eh, eh, instrumentos que, hemos, eh, que nos están permitiendo mantener eh, el tejido productivo en nuestro país. Un segundo eh, instrumento fundamental es el de los ERTE. En los ERTE eh, hay dos elementos que han sido importantes. Uno es la flexibilidad en su aplicación y, por tanto, la agilidad en la tramitación de, de, de todo el procedimiento de autorización y puesta en marcha del ERTE. Y un segundo elemento es el, el apoyo público muy importante en el pago de un porcentaje muy importante de los salarios de los trabajadores afectados por la regulación temporal de empleo y las cotizaciones sociales de los empresarios. Y, y quiero aquí insistir en las palabras del señor Fernández de poner en valor el trabajo de los funcionarios públicos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que están trabajando en condiciones muy difíciles y que están consiguiendo que se realice el pago de las prestaciones a 3.300.000 trabajadores, a 1.300.000 autónomos, en, un, en unos plazos absolutamente extraordinarios desde el punto de vista de lo que es la gestión administrativa normal. Todo el mundo se está volcando y creo que es muy importante reconocerlo también. ¿no? se están volcando para que los trabajadores, para que las familias no se queden sin una renta que les permita capear lo mejor posible esta situación. y yo creo que estos elementos han sido también claves para poder mantener esta capacidad basal de la economía. algunos me decían hay que poner el énfasis en el apoyo del empleo. totalmente de acuerdo. Y por eso, en el acuerdo al que hemos llegado con los agentes sociales, que yo valoro muy positivamente, que no ha sido fácil para ninguno de los que hemos participado en esa, en esa negociación, de una manera u otra, eh, en ese acuerdo lo que hemos hecho es establecer. Un procedimiento por el cual las bonificaciones a la seguridad social progresivamente se van a trasvasar de los trabajadores que no están readmitidos a los trabajadores que están readmitidos en la empresa, con una clara orientación de primar la readmisión de los trabajadores lo antes posible y que los ajustes temporales que se tengan que producir en las empresas que no puedan recuperar el 100% de su actividad inmediatamente se hagan por las horas de trabajo y no los trabajadores que estén totalmente sin trabajar en, en este periodo excepcional. ¿no? Es decir, que desde el principio nuestra orientación ha sido la de reaccionar rápidamente, proteger el tejido productivo y las rentas y, ahora que empezamos la desescalada, poner el énfasis en la recuperación cuanto antes del empleo en el conjunto de la sociedad. Esa es nuestra apuesta y yo estoy segura de que todos ustedes están de acuerdo con que esa es la orientación que tenemos que tener. ¿no? Y tengo que también decir que hay que poner en valor la responsabilidad de los agentes sociales, que han apoyado este proceso y que han visto cómo tenemos que ir desescalando las medidas de contención y reactivando la economía lo más rápidamente posible, pero sin poner en riesgo lo logrado en el ámbito sanitario, que es nuestro objetivo colectivo. Tenemos una sensibilidad absoluta con el sector turístico, señor Clavijo. Las primeras medidas que se adoptaron usted ha hablado de Canarias, pero por supuesto son otras las regiones de nuestro país que dependen también, eh, quizá en menor medida, pero también de forma significativa del sector turístico, que es una de las claves de, de crecimiento de nuestro país y de competitividad de nuestro país. Tenemos una sensibilidad total. La primera medida que adoptamos fue la de reforzar, duplicar las líneas Thomas Cook, que habíamos puesto en marcha en noviembre precisamente para tratar de, de acompañar y de, y de evitar que se produjese una crisis, en el, en, sobre todo en, en Baleares y Canarias. Teníamos esa línea disponible y, como ya estaba ahí, la activamos, la duplicamos con 400 millones en la primera semana eh, en, la que, en la que empezamos a notar un efecto económico sobre el sector turístico. Ha funcionado muy bien. Es un sector que vamos a acompañar que vamos a apoyar. Yo espero que se reactive lo antes posible y, en todo caso, en el ámbito comunitario, las regiones ultraperiféricas tienen un tratamiento especial y el Gobierno de España se asegurará de que el nuevo marco financiero plurianual también tenga el tratamiento más, eh, pues más, más eh, favorable o beneficioso posible en los distintos programas. Eh, un, un tercer eh, campo de actuación que yo creo que es muy importante es la prestación. Eh, para los autónomos. Esta misma semana he tenido una teleconferencia con las tres asociaciones representativas mayoritarias de, del ámbito de los autónomos y. Eh... Por cierto, los tres hicieron una valoración muy positiva de las medidas del Gobierno, especialmente de la prestación por cese de actividad. Siempre se pueden mejorar las cosas, pero eh, señalaron cómo era la primera vez en la historia de España que los autónomos contaban con una prestación en una situación de cierre como la que han tenido que vivir, ¿no? forzados por las circunstancias. Yo creo que eh, tanto en las líneas y con las medidas de moratoria, en moratoria en el ámbito fiscal, la prestación eh, extraordinaria. Siempre hemos demostrado una sensibilidad especial por el colectivo de los autónomos, que constituyen una parte tan importante de nuestro tejido eh, eh, productivo y que tenemos que seguir acompañando eh, con, con, una, con una complicidad total como la que hemos venido teniendo desde el primer momento. Yo creo que, con respecto a las medidas que se han ido adaptando, estos son las tres, los tres eh, grandes capítulos a los que ustedes se han, eh, se han referido y que yo, yo, insisto, creo que tenemos que ponerlos en valor porque el coste presupuestario de estas medidas es muy significativo. Es que este año, evidentemente, nuestras previsiones de, de aumento del déficit público son muy significativas, nuestro aumento de la deuda es muy significativo porque hemos reaccionado colectivamente como sociedad desde el primer día para apoyar a aquellos sectores y a aquellas personas afectadas. Pongámoslo en valor porque es que lo estamos haciendo entre todos. ¿no? El tercer eh, gran capítulo eh, ha sido sobre los temas europeos. Y en el, en el ámbito europeo yo creo que hay tres. Eh, eh, temas que ustedes han, han señalado y que me parece que, que están muy bien, muy bien vistas. ¿no? Hay un, un, uh, una actitud o una actividad eh, por parte de las instituciones. Oh, es necesaria una respuesta europea. Eso lo hemos dicho desde el primer momento. Esta es una crisis que afecta eh, sin atender a las fronteras. Tenemos que reaccionar eh, conjuntamente a nivel europeo. Primer grupo de medidas, las medidas de liquidez. Estas hemos acordado los parámetros principales en, en, en los sucesivos Eurogrupos, en el Consejo Europeo. En los próximos días, yo espero, como les decía, que de aquí al martes espero cerrar los detalles de las dos que faltaban, el short para los, el apoyo a los ERTES y el. Y el eh, y las garantías del Banco Europeo de Inversiones no está totalmente cerrado hay algunas cuestiones que quedan por, por aclarar, pero se trata de medidas muy importantes porque siempre es bueno tener alternativas de financiación cuando uno tiene eh, una situación eh, presupuestaria como la que nosotros tenemos en este momento. Y en este sentido, hay, oigo, oigo algunas eh, expresiones que me llaman la atención eh, cuando se habla de pedir el rescate, por ejemplo. Yo creo que eh, tenemos que tenerlo muy claro y he tenido ocasión de decirlo en alguna, en alguna, ante alguna interpelación o pregunta aquí en el Parlamento. España ya está bajo un rescate, el que se pidió en 2012, que yo entiendo que esto es a lo que se refería el señor Pérez Coronado al hablar de, la, de los logros del Partido Popular. Estamos bajo, bajo un rescate, se pidieron 41.000 millones, si no recuerdo mal. Gracias al esfuerzo de estos años hemos podido pagar anticipadamente 16.000 millones, más o menos, y yo cada seis meses tengo que dar explicaciones en el Ecofin, tenemos una supervisión reforzada en nuestro país. Es decir, que, que no entiendo estas referencias a que si vamos a pedir un rescate. Ya tenemos un rescate, el de 2012. Ahora se está hablando de algo completamente distinto, un instrumento precautorio para la pandemia que no tiene condicionalidad y que se destina a financiar los gastos directos e indirectos del COVID, como muy bien eh, se ha señalado. Bueno, la, la, eh, mi, mi comentario al respecto de todos estos instrumentos de liquidez ha sido exactamente el mismo desde el primer día. Y es lo que acabo de decir siempre es bueno tener alternativas de financiación. Tomaremos la decisión sobre la base del interés general de los ciudadanos españoles, que es financiarnos de la manera más eficiente posible. Yo creo que ninguno podemos defender que los impuestos de los españoles tengan que destinarse a pagar intereses. Estoy segura de que todos estaremos de acuerdo y veremos cuál es el interés o cuál es la forma de financiación que más nos interesa. Lo que está claro es que en este momento España se financia en unas condiciones muy beneficiosas en los mercados financieros, comparables a las que teníamos a principios del año pasado, que incluso han mejorado en este ...esta última semana, en la última subasta, nuestras letras a 12 meses han pasado a tener tipos de interés negativos. Es decir, que en este momento no tenemos problemas de financiación, hay una gran confianza en la economía española... ...y esta situación, por supuesto, deseo que se mantenga y estamos haciendo todo lo posible por reforzar esta confianza en nuestro país. Un segundo capítulo de instrumentos comunitarios es lo que es el presupuesto comunitario, el marco financiero plurianual... Y aquí están todos los elementos de la política agrícola comunitaria que yo he mencionado tan importante para la vertebración territorial de nuestro país, tan importante para nuestro país, y los fondos estructurales a los que se refería con estas líneas de crecimiento inteligente, etcétera, que se van a ver reforzadas en, en esta orientación de crecimiento basado en digitalización, cambio climático y más de, etcétera, en el nuevo marco financiero. Nosotros vamos, por supuesto, a defender el refuerzo de esos eh, programas que eh, son tan importantes para el crecimiento, no solo los que son eh, transferencias a nuestro país, también los, los programas comunitarios en los que las empresas españolas tienen un, unos buenos retornos y un buen comportamiento, por ejemplo, el programa Horizonte Europa de I D, en el que las universidades españolas, los investigadores españoles tienen muy buenos resultados, o el programa de digitalización que va a cubrir algunos de los aspectos importantes para el futuro, como la digitalización de la Administración. Y un tercer gran capítulo, que es lo novedoso, digamos, es este nuevo fondo de reconstrucción que eh, ya ha sido tratado por eh, el Consejo Europeo, que estaremos viendo cómo se perfila en las próximas semanas. Estamos pendientes de eh, la propuesta de la Comisión Europea en este sentido. En estos días se está terminando esta, esta preparación de la, de la propuesta de la, de la Comisión Europea. Un fondo en el que nosotros hemos venido defendiendo desde el principio que tiene que tener magnitud suficiente. Si estamos hablando de caídas del Producto Interior Bruto del 7% en el ámbito de la Unión Europea, tenemos que hablar de una capacidad de financiación para esa reconstrucción suficientemente importante, que tiene que ser fundamentalmente eh, o eh, en una gran medida eh, sobre la base de transferencias. La salida de esta crisis no puede ser un aumento de los niveles de endeudamiento de los países. Eh, Aún superior de lo que teníamos antes de, de entrar en esta crisis. Y, en tercer lugar, muy centrado en inversiones y en sectores que sean claves para nuestro crecimiento potencial y nuestra productividad. Eh, este, estos sectores, yo creo que hay un amplio consenso dentro de la población española: la educación y eh, la, la formación profesional, la digitalización, el cambio climático. Es eh, muy eh, importante. Eh, orientar bien este programa. Esto es lo que estamos haciendo desde el Gobierno. Y sí quiero enfatizar un punto eh, que se ha señalado y es lo importante de estar unidos en Europa. El que no haya voces que, eh, que generen dudas ¿no? sobre el papel que puede tener España, el papel que juega España, que es importante dentro de las instituciones comunitarias. Finalmente, un cuarto grupo de intervenciones han sido sobre el futuro, sobre el, el plan de reconstrucción en España, sobre la coordinación de la, de la política económica, yo creo que eh, el Gobierno desde el primer momento ha tenido muy claro que teníamos que eh, establecer, más allá de las acciones de corto plazo, tener una visión de medio y largo plazo. Esta agenda del cambio, que, que publicamos eh, oficialmente en febrero de 2019, pero nos ha venido guiando desde el primer día, trata de identificar precisamente esos vectores de competitividad y de productividad de cara al futuro, para que aumentemos nuestro crecimiento potencial. Y como señalaba anteriormente, yo creo que eh, una vez que, que, que dejamos atrás eh, la, la emergencia sanitaria, tienen que volver a estar sobre nuestra mesa porque de ello depende el que podamos tener un crecimiento más sostenible, más justo y, y, sí, más, más, sostenible y más, justo, más inclusivo en el futuro y dejar una herencia mejor para nuestros hijos. ¿no? Dentro de este capítulo, eh, para no extenderme en ello, se sí han hablado bastante del tema de la transformación digital, como no puede ser de otra manera. El señor Egea, ya habíamos intercambiado puntos de vista sobre la importancia de la conectividad y tengo bien anotado lo de los 30 megas eh, simétricos. Eh, eh, habrá, me alegro de que se haya dado cuenta de que en la licitación que hemos sacado del PEBA estamos prestando una atención especial justamente a las zonas grises. Queremos también atender a los polígonos industriales. Eh, de hecho, estamos dándole una vuelta al nuevo plan de conectividad que tenemos que actualizar para 2020-2025 y ver ahí cómo podemos reforzar los elementos de vertebración territorial y llegar a esa España que, eh, que, que aún no está totalmente conectada. ¿no? La, que aún, aún, aún no está totalmente conectada. ¿no? Eh, un segundo campo de acción es el de los accesos a los servicios públicos. Es que la vertebración y la, la, la brecha digital no es solo territorial, también es social y todos los ciudadanos tienen que poder acceder. Si otra cosa, eh, si una cosa hemos visto durante esta pandemia, es que en el campo de la educación la brecha social no hace sino agrandarse en el momento en el que estamos hablando de la digitalización de la educación y por eso yo creo que es clave que más allá de las escuelas conectadas, ahora veamos cómo proporcionar a los niños material para que puedan trabajar en su casa, conectividad para trabajar desde casa, capacitación digital a lo largo de toda la vida. Estos son elementos absolutamente claves, igual que lo es la digitalización de la administración, que va a ser una de nuestras prioridades. Eh, eh, de cara al futuro. Con respecto a las cuestiones que ha suscitado el señor Puente sobre la digitalización, eh, la Estrategia de Inteligencia Artificial hemos estado trabajando en ella está prácticamente lista. Vamos a, a presentarla en cuanto haya un momento pues, adecuado para, para pasar a, a estos temas. La digitalización de la Administración, como le digo, va a ser es una de, de nuestras prioridades y tenemos que darle una vuelta a lo que hemos estado haciendo a, eh, hasta ahora y ver eh, nuevos campos que se han revelado como prioritarios precisamente por esta crisis sanitaria. En cuanto a cloud, datos y ciberseguridad, lo mismo, no nos hemos parado, de hecho, el INCIBE no estaba pidiendo los datos del número de, de ataques y el número de cuestiones que se han resuelto durante la pandemia por parte del incibe en el ámbito de la ciberseguridad. No, no me ha dado tiempo de verlo, pero vamos, eh, estamos muy atentos a todas estas cuestiones, no se han parado en absoluto. Como no se ha parado eh, la licitación de los programas, de hecho, hemos sacado, eh, hemos aprobado eh, yo creo que fue la semana pasada ¿no? Un, eh, 70 millones de euros para apoyar temas relacionados, entre otras cosas, con las tecnologías habilitadoras digitales, también los contenidos digitales, la, eh, la, los digital skills, la capacitación digital. Es decir que estamos, no nos hemos parado en todo lo que es el proceso de apoyo como no nos hemos parado en el proceso del 5G. Tuve ocasión de decirlo en el Congreso hace una semana y encantada de explicar otra vez lo que vamos. Evidentemente, la situación excepcional de la pandemia hacía imposible continuar con el segundo dividendo digital. Lo hemos retrasado durante tres meses. Yo espero que en el otoño se termine el segundo dividendo para que podamos lanzar las subastas a principios de 2021. Ayer también expliqué en el Congreso las distintas aplicaciones digitales que hemos puesto en marcha para tratar de acompañar eh, la respuesta del Ministerio de Sanidad a la, a la pandemia. Eh... Hay dos fundamentales a las que usted yo creo se estaba refiriendo. Una primera se llama asistencia Covid-19 que es de autodiagnóstico. Se trata de una app que desarrollamos a nivel nacional que se lanzó en primer lugar en la Comunidad de Madrid, que ahora tienen seis comunidades autónomas, es de esta de la que hablaba, que ha tenido una muy buena utilidad y ha sido descargar los teléfonos de atención el 112 porque ha reemplazado ese tipo de preguntas y ese primer filtro que se hacía a los ciudadanos y evidentemente es una app que requiere que el ciudadano diga dónde está para que le responda el servicio sanitario de la comunidad autónoma correspondiente. Este es el único elemento que hay de localización en esa app y es para que se sepa cuál es la respuesta o cuál es el punto de referencia para el ciudadano, dado que las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas. La segunda que se ha puesto en marcha, Data COVID, que es la de control de la, de, de la movilidad. Esta está puesta en marcha con el INE y los tres operadores telefónicos que suministran sus datos para ver las grandes tendencias de la movilidad dentro del territorio nacional. A nadie se le escapa, puesto que el factor que determinó el, el estado de alarma y el confinamiento fue precisamente la necesidad de limitar la movilidad de las personas, que es el factor que más pondera en todos los modelos epidemiológicos de extensión del virus. Es decir, que Cualquier eh, autoridad eh, sanitaria lo primero que recomienda es reducir la movilidad de las personas, tanto en el ámbito como hemos visto eh, intramunicipal, en el intra, interprovincial, eh, en el intercomunidad autónoma, la, todo tipo de movilidad. Necesitábamos datos de movilidad de las personas para ver hasta qué punto se estaba o no cumpliendo con las obligaciones de restricción de la movilidad y tengo que decir que tanto los instrumentos de los que ya disponíamos en el Ministerio de Transportes como el estudio de Data Covid del INE han sido tremendamente útiles para poder ver que la mayoría de la población española ha cumplido con las obligaciones desde el punto de vista de la reducción de la movilidad. Es algo de lo que creo que también nos tenemos que sentir orgullosos. Cada vez que he visto los gráficos que mostraban reducciones de movilidad del 85%, del 90%, veíamos que la sociedad española ha respondido con responsabilidad y con conciencia cuando se le ha dicho que la movilidad era el factor de extensión del virus. Eso creo que es un factor fundamental y ha sido un factor fundamental y será un factor fundamental durante la desescalada para ver cómo se están produciendo esa recuperación de la movilidad en todo el territorio nacional. Se trata de acciones responsables, de un Gobierno responsable, para tratar de utilizar todas las tecnologías disponibles para apoyar su acción en el ámbito sanitario. Eh, ha mencionado, finalmente, eh, cuál es eh, nuestra aproximación con respecto a las apps que se pueden estar desarrollando para eh, la eh, protección adicional de los ciudadanos. Eh, y aquí la Comisión Europea ha sacado hoy mismo una recomendación en la que deja claro eh, precisamente la posición que ha defendido el Gobierno de España, y es que más allá del debate sobre si centralizadas o descentralizadas, lo que nosotros necesitamos es interoperabilidad. Un país como el nuestro, que recibe más de 80 millones de ciudadanos al año, no puede permitirse tener apps que no estén perfectamente articuladas para la recepción de los ciudadanos del resto de Europa. Y por eso hemos apoyado la interoperabilidad y esa es la opción que ha favorecido la Comisión Europea en su recomendación publicada hoy mismo. El, eh, el, yo creo que he cubierto la, los temas sustantivos, así que a modo de, de breve conclusión y por supuesto encantada de, de, seguir, de seguir de escuchar eh, sus reacciones. Hombre, tengo que decir que sí lamento algunas apreciaciones sobre el Gobierno que, francamente, no se corresponden para nada con mi experiencia personal, con la realidad eh, que yo llevo viviendo dos años, porque escuchar, dialogar. Trabajar y estar al lado de los ciudadanos es lo que hemos hecho desde el primer día, 24 horas al día, siete días por semana. Eh, también me sorprenden referencias a esa falta de empatía con un gobierno que, como decía, ha estado del lado de los ciudadanos desde el primer momento, que siente como propios cada, cada, cada muerto, cada enfermo, cada familia afectada y que ha demostrado esa sensibilidad precisamente tejiendo esa red social, esa red de apoyo a las familias y a las personas más vulnerables desde el primer momento. Pero me voy a quedar con lo positivo. Eh, creo que eh, el llamamiento que, que, que se ha hecho desde aquí y que comparto totalmente es el que nos ha guiado hasta ahora y el que nos va a seguir guiando salvar vidas salvar empresas salvar puestos de trabajo creo que, que era usted el que decía resistir y relanzar no ese es el espíritu que yo creo que nos tiene que guiar. En buen entendimiento con todos los agentes políticos, sociales, territoriales, eh, contando con las comunidades autónomas, que tienen la responsabilidad principal en la gestión sanitaria y, 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 con, y con, con las cuales yo creo que, nuestra, de, nuez, de nuevo, nuestra complicidad y nuestro apoyo y nuestro entendimiento es total, no solo con las reuniones que semanalmente se mantienen por parte del ministro de Sanidad, por parte del presidente del Gobierno. Por parte de todos los ministros con, eh, con los eh, representantes correspondientes. No solo porque inmediatamente se produjo el adelanto de anticipos a cuenta para poder financiar la respuesta sanitaria, el fondo de 16.000 millones que se ha dotado para que las comunidades autónomas puedan responder a, al gasto adicional, para que todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español cuenten con los mismos recursos para hacer frente a la pandemia desde el punto de vista sanitario desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, esa, esa complicidad con las corporaciones locales, las múltiples reuniones que estamos teniendo con todos los representantes, con los principales alcaldes, empezando por el alcalde de Madrid. Yo creo que esa, esa voluntad de diálogo y esa, ese rememos todos en la misma dirección que nos ha guiado y que nos guía, pues yo espero que sea también el que nos siga, lo que nos siga guiando en las próximas semanas, en los próximos meses y en el resto de la legislatura. Y Espero y escucho con atención y con mucho interés sus eh, reflexiones finales. Gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Se abre un nuevo turno entre los portavoces, esta vez por eh, tiempo máximo de cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, por Teruel existe el señor Egea, que comparte su turno con el señor González Robato. Tiene la palabra el señor Egea. Gracias, señora presidenta. Dos cuestiones muy rápidas. Pudimos ver esta semana el informe de implantación de banda ancha del 2019 y comprobamos que, incluso pese al PEVA, solo había habido un aumento del 4,5% en conexiones en mi provincia. y Me gustaría saber cuál puede ser el motivo y si, como dices, sabe en la pregunta parlamentaria si se puede utilizar. Si se puede extender nuevas líneas de fibra oscura, aprovechando las líneas de alta, de alta tensión que hay en la provincia de Teruel para mejorar la, la cobertura. Y, por último, en su primera intervención ha hablado de que es necesario acabar de la brecha, la brecha digital y ha hablado de un proceso de digitalización de pymes. Me gustaría, si es posible, que sustanciara un poco cómo va a ser este proceso. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Cualquiera que lo hubiera escuchado no se creería que somos los peores eh, en ratios del mundo entero. Pero bueno, eh, ciñéndonos a los temas económicos, eh, ¿nos puede explicar cómo decreciendo el PIB un 9,2, que ojalá solo sea, se, solo sea eso, la recaudación fiscal se incrementará hasta el 41.2 del PIB? O lo que es lo mismo, que la recaudación impositiva va a bajar solo un 4%. ¿De verdad se lo cree? ¿Cómo se puede justificar que el gasto a pagar a funcionarios públicos incremente un 6% hasta llegar a 143.000 millones, el 12% del nuevo PIB previsto para 2020? Ello cuando la mayoría de los empleados de este país o verán congelados sus sueldos o simplemente no tendrán trabajo. ¿Y cómo es que, acabando de enviar el mencionado plan de, a Bruselas, eh, se olviden ustedes de incluir el ingreso mínimo vital del que tanto alardean, que en, que en caso de aprobarse va a suponer un gasto adicional de 3.000 millones de euros? ¿Y cómo es que, mencionado el mencionado documento, ustedes no mencionan tampoco el déficit que la seguridad social y el SEPE será más o menos de unos 55.000 millones de euros? Se lo ha comunicado ya a Bruselas, señora ministra, y, con, y todo ello no es que lo digamos nosotros, que, que igual nos tildan de fachas y no nos escuchan, sino que lo ratifica la IREF, que usted también conoce y alguno de sus ministros también. Con las cuentas que tenemos, si además omitimos los datos, planteamos escenarios imposibles de recaudación impositiva y subimos los gastos estructurales, a lo bestia no vamos a llegar a ningún lado y, sobre todo, nadie nos va a creer. Usted, señora Calviño, no lo habría hecho supongo. Y le, le hago una, una pregunta final, que es si usted pondría la mano en el fuego por el plan que acaba de presentar. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tiene la palabra el señor Matamala, que comparte, de per Cataluña, que comparte su turno con el señor Clavijo de Coalición Canaria. Señor Matamala. Muchas gracias. Señora ministra, voy a insistir en algo muy fácil y muy simple y que no he obtenido respuesta, y es en la actividad parlamentaria por videoconferencia. Esto no tiene ningún coste y, por el contrario, tiene mucho ahorro. ¿Por qué? De entrada, no he obtenido ni respuesta de usted ni he obtenido respuesta del ministro de, de Innovación. Algo tan simple y tan necesario como hacer una actividad parlamentaria por videoconferencia. Espero respuesta, por favor. Gracias. Señor Clavijo, se ha ido. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal eh, tiene la palabra el señor Martínez. Urión Abarre Sí, muchas gracias. Eh, bueno, señora Discúlpeme. vicepresidenta, lo ha dicho muy bien. La primera vez ha fallado un poco, pero en fin, lo ha dicho muy bien. Eh, señora vicepresidenta, bueno, ¿qué quiere que le diga? Que comparto lo, todo lo que usted ha mencionado, pero lo comparto como un desideratum. No sé si se ajusta mucho a la realidad, pero lo comparto porque sobre todo quiero compartirlo. Eh, tres cosas muy concretas rastreo de contactos. Está claro que para controlar la epidemia hay que hacer test de PCR y rastreo de contactos. Me da la sensación que las aplicaciones tecnológicas que ha mencionado usted sirven más para medir la epidemia que para controlarla. Eh, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que sean las que sean, tienen que ser interoperables. Eh, ha habido un debate ético importante al respecto y, y a mí también me preocupa el, el, el debate ético sobre la privacidad del uso de esas aplicaciones, aunque por otro lado, ¿qué quiere que le diga? Eh, antes de ayer compré un libro en Amazon y al día siguiente tenía Amazon, me ofrecía pues una lista de libros de la misma autora eh, en fin, quiero decir que nuestra confidencialidad es, pues, en fin, es la que es, pero creo que es bueno hacer el debate ético. Eh, una, otra cosa que quería comentarle, claro comunidades en el Estado que han apostado por la sanidad pública, por la educación pública, en concreto, por ejemplo, por pues Navarra. Yo creo que Navarra, en la legislatura 2015-2019, al, eh, al frente de cuyo gobierno estuvo mi compañera Usue Barcos y ahora María Chivite del Partido Socialista, bueno, pues hicimos una apuesta muy potente por eh, revertir los recortes en sanidad pública, por revertir los recortes en educación, que casi, casi fueron más sangrantes que los que se dieron en sanidad y y por, y por impulsar todo el tema de la banda ancha. En la legislatura 2015-2019 se, se dieron pasos de gigante para que la, para que la banda ancha llegara a, todo, a toda Navarra y espero que en esta legislatura el actual Gobierno pues termine este tema. Entonces, claro, yo me pregunto ¿qué criterios va, tiene previsto el, el Gobierno para el reparto de los fondos, esta, tanto estatales como europeos, que tengan carácter finalista, por ejemplo, para sanidad? ¿Se va a hacer discriminación positiva o negativa con aquellas comunidades que, como Navarra, han apostado e invertido en la sanidad pública, que en esta, en esta pandemia ha demostrado ser algo, algo vital? Y una última reflexión. Hoy hemos sabido que un 5% de la población española ha estado en contacto con el virus. Solo un 5%. Pero es lo lógico teniendo en cuenta que hemos estado confinados, pues durante, en fin, 60 días largos ya. Eh, lógicamente, de seguir así para llegar a conseguir esa inmunidad de rebaño, que espero, bueno, en fin, esa inmunidad de rebaño que debiéramos conseguir. Que para la cual el 60% por lo menos de la población tendría que haber estado en contacto con el virus necesitaríamos un confinamiento 12 veces el que hemos tenido esto no es ni posible ni lógico ni deseable ni en sentido sanitario ni social ni económico y por eso desde luego desde groabay defendemos que tenemos que encontrar una salida entre todos y todas una salida que nos permita salir y trabajar y al mismo tiempo mantener el mejor nivel posible de seguridad y de salud y esto debemos de hacerlo dejando de lado ese reñidero español que cada vez que vengo a Madrid pues, eh, veo al, al, al borbor, al pilpil, pil, eh, en fin, pues, de, en el que reñidero español que algunas fuerzas eh, políticas pues, no hacen más que impulsar buscando desde nuestro punto de vista intereses eh, partidarios, espurios y no desde luego el bien común. La salida a la crisis lo dije ayer y lo quiero repetir hoy solo va a venir de la mano si, si obramos de la mano de la ciencia, la democracia y la unidad la ciencia que busca continuamente pero que no tiene todas las respuestas ni nunca las tendrá la democracia que es el poder de la ciudadanía la mejor forma de organización social y la unidad unidad que no significa pensamiento acrítico o disciplina militar ni censura ni control. Unidad que implica un alto el fuego en las causas partidistas, un dejar de mirar quién propone y analizar qué propone, implica alturas de miras, altura de miras por parte de los gobiernos y también de las, de las oposiciones, de todos y todas y a todos los niveles, desde el nivel municipal al europeo, pasando por el autonómico y el estatal. Por cierto, hablando de Europa, creo que podemos decir con tranquilidad y congratularnos de ello. Y seguramente usted ha tenido una gran responsabilidad también en esto. Europa, la Unión Europea, en cuatro semanas ha tomado más decisiones que en la crisis de 2008 en cuatro años. Y creo que es algo que debemos reconocer y congratularnos y, eh, congr y felicitarle también porque eh, esto está directamente relacionado también con su presencia y su actuación. Y por último, el PIB es importante, el IMDH es importante, el índice, el índice de felicidad es importante para Guerrero-Bay. Lo más importante es la salud, defender la salud que nosotros entendemos como la capacidad de vivir libre, feliz y solidariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Goñi. Gracias. La gravedad de esta crisis nos debería obligar a seguir actuando todos juntos para salir lo antes posible. Insisto en que es imposible que salgamos adelante sin un sector privado competitivo y para eso hay que ayudar. Señora ministra, les pedimos sentido común, empatía, que sé que, que algunos la tienen, responsabilidad e iniciativa, pero lamentablemente vemos muchas veces vemos todo lo contrario el ministro Garzón acaba de, ataca, de, de atacar al sector del turismo, lo ha calificado de estacional precario y de bajo valor añadido. Eso denota profunda ignorancia por parte de un ministro, que eso ya per se es grave, pero profunda ignorancia sobre la realidad de un sector que tiene el peso que tiene el PIB y, por otro lado, cero sensibilidad con un sector gravísimamente afectado por la crisis del COVID. La ministra de Trabajo dijo que si a los esteleros no les gustaban las condiciones para abrir sus negocios, pues oye, que no habráis cero sensibilidad. Entonces, en serio, ¿esa es la actitud para afrontar la crisis económica más grave? Es que no lo es. Yo entiendo que, que en un grupo de personas hay bueno muchas sensibilidades. También entiendo eso como una fortaleza y como una riqueza, pero sinceramente no estamos en una situación como para que los de turno se ¿no? saquen la pata del banco, porque es que estamos todos muy sensibles y. Y muy mal, como para que vengan dos ministros y te suelten un sopavo, la verdad. Hay fe, falta de empatía, hay que ofrecer soluciones para quienes crean riqueza y empleo. No se ayuda a los trabajadores atacando a las empresas. Probablemente sus socios de gobierno desconozcan esa máxima, porque la verdad es que no han trabajado casi en el sector privado. Sobre esa dicotomía de la que usted hablaba, entre vidas y economía, ya elegimos y elegimos bien. Pero viendo que solo el 5% de la población es inmune y que no podemos tener el país parado indefinidamente, ¿qué plan tenemos ahora? Esa es la pregunta, porque para conseguir llegar a la inmunidad de rebaño hay que pasar por esto otras diez veces más. Entonces es que es, es, es imposible. ¿Qué plan tenemos ahora? Y digo tenemos porque, porque no es justo eh, volcar solo sobre un gobierno, que cualquier gobierno estaría desbordado por esta situación. Eh, esa es la pregunta y creo que en eso nos tenemos que centrar. Cuando yo antes me refería a la opacidad del gobierno, me refería a la opacidad del gobierno central, no a la opacidad de los gobiernos autonómicos. No me he equivocado y no creo que sea el momento de repartir culpas con la que tenemos encima. Es momento de unidad y de responsabilidad, de nada más. Nosotros seguiremos ofreciendo apoyo, ayuda y oposición útil y constructiva. Muchas gracias. Gracias, señora Goñi. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Uribe Echevarría. Sí, eh, muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Eh, aunque ha habido algunas cosas que no, eh, que no me ha respondido, pero bueno, yo creo que tendremos tiempo eh, de aquí en adelante, ya le comprendo, eh, para eh, bueno, ir abordando eh, todos los temas que le he intentado trasladar. Eh, con el permiso de la presidenta, que antes no me ha dado tiempo, quería eh, terminar, <laughs> terminar un poco lo que tenía previsto. Le hablaba, eh, señora Calviño, de eh, la necesidad de flexibilizar los, eh, los criterios de endeudamiento y de déficit para el gobierno vasco, para Euskadi, eh, al objeto de poder disponer de más recursos eh, para hacer frente a toda esta eh, pandemia en relación con las empresas. ¿no? Y, eh, bueno, esto me venía bien para eh, también eh, hacer un comentario general, no relacionado exactamente con la pandemia, pero sí general y eh, que, que tiene, digamos, una eh, perspectiva temporal un poquito más amplia. ¿verdad? Y es eh, solicitarle que eh, el Gobierno central evite medidas o políticas regulatorias, eh, centralistas, eh, uniformizadoras, que lesionen a nuestro sistema productivo y a la empresa vasca. El estado, en el Estado hay economías a varias velocidades y eh, a veces hay medidas que se adoptan aquí en Madrid que, digamos, pueden ser relativamente necesarias para unos determinados territorios, pero que perjudican digamos, a los territorios eh, bueno, que tienen otra estructura económica y productiva. Hay algunos que dicen, con un pozo político evidente y no, no me refiero a usted, que si España va bien, Euskadi irá bien y establecen, de esta manera, una especie de dependencia total de la economía vasca en relación a la economía española. Bueno, yo creo que no es así, ¿eh? teniendo en cuenta que vivimos en un mundo abierto y cada vez más interrelacionado y, bueno, podría dar eh, muchos datos. ¿no? Sí es dependiente de algunos ámbitos eh, regulatorios y otro tipo de decisiones y es lo que, eh, bueno, pues de alguna manera eh, le comento. Eh, a mí, modestamente, me gusta decir, eh, frente a esa otra máxima, que si Euskadi va bien, España irá mejor. ¿no? Porque en una ecuación de suma de agregados. ¿eh? Eh, porque, bueno, estoy seguro que usted lo sabe, ¿eh? y se lo agradezco y reconozco, que para Euskadi eh, las empresas y la industria es lo que para los alemanes es su antiguo marco o, si quiere, la política monetaria europea actual, ¿eh? si se me permite el símil. Bien, cinco ejes básicos de lo que va a ser nuestro, nuestro quehacer en esta comisión y le comentaba que bueno, tenía, iba a estar todo ello presidido también por tres valores o tres principios. El primero, el de la comprensión, porque somos conscientes que la situación es muy difícil y que existen muchas limitaciones y que precisamente, además, una de las limitaciones es la cultura política que existe aquí. Y que yo creo que debería de europeizarse. Usted sabe que el PNV es un partido de gobierno, y como decimos en euskera, es erraz etaguiña garraz, que es algo así como una cosa es predicar y otra repartir trigo. Por tanto, estamos convencidos de que eh, bueno, usted y su equipo tienen capacidad para hacer las cosas bien, en segundo lugar, el segundo principio la colaboración. Eh, nosotros, mano tendida para cooperar, para colaborar y ayudar en todo lo necesario de manera responsable. Eso sí, comprenderá que le diga al mismo tiempo siempre que se nos reconozca como interlocutores y eh, practique un diálogo permanente, productivo, transparente, en aras a alcanzar acuerdos. Y el tercer principio sería el de la exigencia. ¿eh? Exigencia para que se respete el autogobierno vasco y exigencia también para, como decía antes, hagan bien las cosas de una manera planificada, con seriedad y rigor. Y creo, sinceramente, que usted y su equipo son capaces para ello y, además, están dispuestos para ello. Un último apunte, eh, y me adhiero a, a lo que decía la señora eh, Videguren, eh, efectivamente el índice de desarrollo humano se pueden utilizar, y yo creo que concuerda además con eh, muchas de en fin, con su concepción de la economía. Usted habla en multitud de ocasiones de desarrollo y crecimiento inclusivo y sostenible. ¿eh? Pues, en efecto, nosotros desde la época ya de los gobiernos de, de Lendakari y Barreche sí que eh, también intentamos asumir esos eh, y ese concepto y esos parámetros, aparte del índice Gini o el Arope, eh, que ha comentado eh, la señora Videguren, porque efectivamente el índice de desarrollo humano. Eh, bueno, es un criterio muy importante y yo creo que efectivamente evalúa mucho mejor eh, cuál es el desarrollo de un territorio y de un país, ¿no? porque más allá de, del simple crecimiento económico, que tampoco necesariamente eh, garantiza eh, la justicia social, incorporar al análisis de la situación de un territorio parámetros como la salud, la educación y el medio ambiente creo que da una imagen y da una fotografía mucho mejor, mucho más exacta de cuál es el grado de desarrollo de un determinado territorio, por lo menos con la concepción que tenemos aquí en Europa y bueno, pues que tiene también mi formación política, que, como sabe, uno de sus pilares fundamentales es la justicia social y la cohesión económica y social, no solo por ser un imperativo ético, sino porque pensamos que son factores de competitividad. Gracias, Vicepresidenta. Muchas gracias, señor Uribe Echevarría. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Videguren. Gracias, presidenta. Eh, voy a ser muy breve. Simplemente, eh, como muchos ciudadanos, me pregunto: ¿nos servirá de algo esta crisis o no hemos aprendido nada? Me quedo con esa duda, ¿no? eh y supongo que no tenemos aquí pues eh, todos nosotros eh respuestas claras tampoco, ¿no? Pero mucha gente alrededor mía, por ejemplo, se ha preguntado esto, ¿no? ¿Nos servirá de algo? ¿Por qué? Porque hemos tenido mucho tiempo de pensar y todo el mundo ha pensado que igual las prioridades que teníamos antes ahora en este momento no son eh tales. Hemos pensado, no sé, nos hemos cuestionado muchas cosas de la importancia de las cosas, no, la, la importancia de las cosas que antes le dábamos y que ahora mismo pues igual no le damos tanto, no, y me pregunto dentro de algunos meses cuando volvamos a esa nueva normalidad, que yo espero que tampoco sea dentro de tanto tiempo, no, eh, se nos pasará y no haber, habremos aprendido nada de esta crisis y esto me daría mucha pena porque creo que la ciudadanía ha hecho un enorme esfuerzo, no sé si si antes de la, del COVID pensábamos que estábamos todos preparados para hacer un esfuerzo individual tan importante, pero hemos visto muy claro que el esfuerzo individual hace un bien común inmenso. Y, por lo tanto, yo creo que mmm, a nosotros que estamos aquí y tenemos una responsabilidad política, nos tiene que remover un poco eh, pues algo dentro de nosotros y coger la responsabilidad y. Intentar aprender algo de esta, de esta crisis que estamos viviendo, una crisis con costes humanos inmensos y socioeconómicos, claro que sí. Pero bueno, con responsabilidad espero que aprendamos de verdad algo y que marquemos un futuro eh, que de momento tenemos mucha incertidumbre, pero también sabemos algunas cosas, tenemos algunas certezas y espero que nos sirva para transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Es que ricasco. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular eh, comparten, no, comparten, comparten su, su tiempo el señor Pérez Coronado y el señor Puente Redondo. Tiene la palabra el señor Pérez Coronado. Gracias de nuevo, presidenta. Me gustaría bueno comenzar con, ya que eh, felicitando, por supuesto, a los trabajadores públicos, tanto a los conocidos como a los que no conocemos, como a ese comité de expertos que nos gustaría saber eh, quiénes son, eh, por lo menos. Y luego quería continuar con el tema de los créditos ICOS. Yo creo que hay, en sus palabras, señora vicepresidenta, un triunfalismo eh, preocupante, eh, preocupante. En primer lugar, porque las líneas de los ICOs que estamos dando España respecto al porcentaje del PIB que están destinando a otros países es pequeña. Yo le invito a que se replantee la ampliación, cuando, cuando sea necesario, de esa eh, línea de los ICOs. O también, ¿qué dirían esas 600.000 eh, empresas, pymes y autónomos que todavía tienen esas líneas ICO pendiente de respuesta? Y es que, según los datos. Se han rechazado las mismas ICO que las que se han dado el visto bueno. Por lo tanto, yo creo que hay eh, falsas expectativas y está creando eh, falsos mensajes acerca de ese triunfalismo sobre las líneas ICO que así no es. Por otro lado, también ha hablado del rescate. Eh, yo creo que es una afrenta eh, a los griegos decir que España fue rescatada rescatada eh, se, o el rescate se va a producir si usted no genera confianza entre nuestros inversores entre nuestros acreedores y desde luego ese, ese buenismo a la hora de decir que en nuestro país eh, están comprando nuestra deuda por la confianza que tienen en, en nuestro país me parece un poco arriesgado sobre todo sabiendo que el déficit que tenemos o que esperamos es del 13% y la deuda es del 125% sobre el PIB. Yo creo que tiene que hacer algún plan de ajuste para que dé confianza a nuestros acreedores y que aquí nos diga, por lo menos si usted tiene voluntad y si está pensando en ese eh, plan de ajuste. Eh, por otro lado, también hablar de la modificación eh, del decreto sobre la entrada del capital extracomunitario. Yo creo que es importante, a falta, eh, a, al haber un gran déficit, que va a comerse el ahorro, por lo tanto, la inversión. Eh, privada, nacional, yo creo que tendría que tener en cuenta y tendría que valorar la posibilidad de que el capital extranjero pueda entrar y no elegir de forma aleatoria, según su voluntad, qué capital extracomunitario puede entrar en nuestro país y qué capital extracomunitario no puede entrar en nuestro país. Yo creo que esos tres planteamientos, ya que no me ha respondido la mayor parte de las preguntas, como acuerdo de mínimos eh, podíamos llegar a responder al menos estos, eh, estas tres cuestiones. Señor Pérez Coronado, tiene la palabra el señor Puente Redondo. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por, por su empatía y por el tono de, de la conversación y darnos todo, todo el detalle. Eh, es cierto que yo lo de por falta del tiempo yo estaría encantado de estar aquí hasta las doce de la noche, la una de la mañana, a la hora que sea. De verdad que por mí no tiene ningún tipo de límite de tiempo porque el momento en el que estamos viviendo, pues yo creo que es necesario estos debates y, y el conocer un poco pues todo lo que se está haciendo y más en el estado de, de alarma, ¿no? En el, que, en el que vivimos. O sea que yo en ese sentido encantado de, de estar aquí todo el tiempo que haga falta. Eh, simplemente eh, no me ha respondido. Si duerme tranquila con sus socios de, de gobierno, pues que lógicamente con sus ideas, pues nos llevan a la, a la ruina como país y, y como sociedad. reitero esa pregunta y lo engancho en el lazo con, con las declaraciones del portavoz del PSOE, ¿no? Que cuando habla de cuando ha hablado de mmm, de líderes y gobiernos populistas, se le ha olvidado mencionar a su socio de gobierno, ¿no? que es un claro ejemplo, el, claro, el ejemplo más claro de, de, partido, de partido populista o de gobierno populista. Y en cuanto a las comunidades autónomas, eh, comentaba, bueno, yo, las comunidades autónomas del Partido Popular, eh, Madrid fue el primero que pidió el cierre de los colegios, en Galicia fue el primero que empezó a hacer test masivos y que ha estado haciendo test masivos, Murcia el primero que pidió cerrar la comunidad eh, autónoma, o Castilla y León fue el primero que pidió entrar en el estado de alarma. Entonces, bueno, hay que Quería eh, resaltar eso y en cuanto al voto, bueno, pues el Partido Popular ha apoyado durante ha hecho tres votos eh, a favor del estado de alarma sin ningún tipo de enmienda. Entendíamos que era eh, lo lógico, pero que está claro que viendo los resultados, siendo el primer el país del mundo con la peor crisis sanitaria, con el mayor número de médicos infectados y con el, el segundo mayor número de muertos por cada millón de habitantes. A lo cual se suma que, como todos los indicadores eh, dicen, que va a ser eh, la economía que, va que más va a sufrir esta crisis a nivel mundial. Bueno, pues está claro que entendemos que hay que cambiar las, las soluciones. Y en cuanto a que no ponemos alternativas, pues una de dos: o no lee la prensa. Y, o escuchan las radios o directamente miente, porque el Partido Popular ha presentado un plan B a nivel sanitario, a nivel económico y a nivel de, de justicia. entonces, eh, como digo, una, una de dos. Y, por supuesto, no vamos a seguir con el Estado de, de alarma para que lo utilicen, pues, como, por ejemplo, para avanzar con la ley de educación. Eh, una ley de educación que no tiene consenso que no es el momento cuando tenemos privadas nuestras libertades como puede ser la de manifestaciones por ejemplo eh, y no se puede reír o una ley que, libe, que directamente también limita la libertad de los padres para elegir la educación de, de sus hijos pues por supuesto que no, que no vamos a no podemos votar a favor y, como digo, le invito, y encantado, ¿eh? de, de verdad, de, de, y se lo digo desde el máximo respeto, ¿eh? sin un tipo de actitud de presentarle ese plan que, por lo, veo, por lo que veo, no, no ha leído o no ha escuchado, en el que habla perfectamente de unas medidas sanitarias, económicas y judiciales. De verdad, ¿eh? se lo digo de todo corazón. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señor Puente Redondo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Liceaga. Eh, bueno, pues, bien, señora vicepresidenta, muchas gracias. Simplemente tres cuestiones que me parece importante resaltar. La primera es que me, me llama la atención la, en fin, el tono de algunas críticas, sobre todo cuando eh, a mí me gustaría conocer si, eh, qué medidas de las que ha puesto en marcha el Gobierno para eh, apoyar al, al tejido productivo, para apoyar a, a los autónomos y a los trabajadores, para sostener las rentas, pues los partidos de la oposición prescindirían de ellas, ¿no? Y, y yo no he escuchado ninguna crítica ninguna por lo tanto yo creo que más allá de la retórica pues existe una coincidencia con que lo que está haciendo el gobierno pues está bien ¿no? Y esta es la primera reflexión. Y la segunda, que claro, el populismo yo creo que se, se define aquí ahora por no acercarse de los consejos científicos y poner por delante las ocurrencias y las ideas y por la posibilidad de estar en varios sitios a la vez, ¿no? Y cuando al mismo tiempo como han hecho ustedes, ¿no? Critican que el gasto es insuficiente, que la deuda es excesiva y que al mismo tiempo hay que bajar los impuestos. Pues yo creo que estamos eh, en esa situación, ¿no? Un partido que quiere estar en varios sitios a la vez, ¿no? Y eso no es posible, o solo es posible si, no se, si se acepta perder el crédito, el crédito social, ¿no? Y por último, eh, por último. Eh, yo coincidir en que yo creo que es importante mirar hacia el futuro yo creo que hay que hacer un plan de cuatro R's ¿no? resistir primero, segundo pues reconstruir, tercero reformar lo que sea necesario que esta crisis también ha puesto de manifiesto que algunas cosas no funcionan y por último reforzar eh, las, los instrumentos que tenemos como el estado del bienestar que son tan tan importantes ¿no? y yo creo que ahí si, si lo hacemos con una cierta generosidad de, dejando de lado eh, digamos, los planteamientos así puramente ideológicos y, y atendemos a las necesidades eh, sociales, pues con, con los valores compartidos pues, vamos a ser capaces de, de hacerlo. ¿no? Un, un último apunte, 30 segundos, eh, porque se ha hablado bastante del turismo. Yo he estado anteayer con una videoconferencia con, los, con el clúster del turismo en Galicia, en Galicia no es tan, tan importante como en otras comunidades, pero bueno, es el 13 o 14% del bruto y, y está el chacobeo el año prepristo, el año que viene, un sector importante. ¿no? Y, y en este sentido, eh, me llama la atención que, que los representantes directos de los distintos sectores que allí estaban tienen una actitud en relación con las medidas del Gobierno y con la actitud del Gobierno de negociación y de diálogo mucho más positiva que ustedes. Lo cual no quiere decir que no sean exigentes y que no eh, reclamen digamos, que, algunas, eh, que algunas medidas se prolonguen o que se hagan eh, digamos, medidas especiales para un sector tan afectado ¿no? pero sobre la base de, de, una, de un reconocimiento del gran esfuerzo que se ha hecho desde todas las administraciones y en concreto desde la Administración central ¿no? y, y, y quería acabar con esto pues yo creo que el Gobierno en estos meses ha dado muestras de tener una gran flexibilidad. Y una capacidad de adaptación a las circunstancias, porque estamos en una, en una situación inédita y van apareciendo los problemas que a veces nadie pensó sobre ellos. ¿no? Y, y en este sentido, pues, ser capaz de, de adaptar las distintas medidas para, para ajustarse a las necesidades es una de las características. ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues, habrá que seguir haciéndolo en, los, en las próximas semanas, en los próximos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Eh, tiene la palabra nuevamente y concluido el, término de, el turno de los portavoces, tiene la palabra nuevamente la eh, vicepresidenta tercera del gobierno, ministra eh, Nadia Calviño Gracias, presidenta Bueno, he tomado muy buena nota de todas las cuestiones que han suscitado, lo que pasa es que eh, seríamos otra hora ¿no? si voy entrando y señor Matamala yo no, no me encuentro capacitada para valorar el tema de las teleconferencias yo creo que la presidenta verá cuál es el reglamento o qué es lo que se puede hacer en este sentido. Eh, pero eh, llevo esta, esta lista y agradezco mucho las ideas, las sugerencias y las cuestiones que se han suscitado y el tono en general del debate eh, constructivo. Así que déjenme eh, solo con, con dos eh, Puntos eh, me quedo con las cuatro R del señor Fernández me parece que enriquecen en las que nos habían las que nos habían salido de la primera parte del debate y nos pueden guiar. Y voy a también eh, eh, coger las ideas de la señora Videguren de ya en su primera intervención. Eh, que me parece, no voy a enzarzarme en un debate sobre el PIB o los indicadores de bienestar, que, que es un tema apasionante, pero que probablemente de nuevo no, no tendríamos tiempo para abordar. Pero sí me quedo con sus pensamientos, que comparto totalmente, ¿no? y es que esta crisis ha puesto en valor lo que nos une, lo importante los servicios públicos, nuestro sistema de salud, nuestros valores, que estamos todos en el mismo barco, que la acción individual tiene impacto sobre el bienestar colectivo. Y yo creo que estos tienen que ser los principios y las bases sobre las que tendremos que seguir trabajando una vez que, y espero que sea cuanto antes, dejemos atrás la emergencia sanitaria. Con este pensamiento les dejo y muchas gracias por, por el debate. Muchísimas gracias, señora presidenta, le agradecemos la comparecencia eh, a los señores portavoces, les agradezco el que se hayan ajustado a los tiempos con una puntualidad, además, increíble, y les agradezco también el tono que han utilizado me parece ejemplar, ha sido así debería de ser en todas las sedes parlamentarias. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte, mucho cuidado ahí fuera, como decía aquel de la película aquella de Tengan cuidado ahí fuera, que no me acuerdo quién era, y se levanta la sesión.